Hola a todos, bienvenidos una semana más, bienvenidos a una segunda temporada. Yo soy Tommy. Yo soy Temple. Y estamos aquí en Frecuencia 1. Hoy tenemos un invitado que yo creo que tiene una profesión eh, más que necesaria, una profesión que muy poquita gente tiene en cuenta y sobre todo a nivel de, de usuario, que la gente no, no se toma esa necesidad de, de, de ir a, esta, a este tipo de consulta. ¿De qué estamos hablando? De la fisioterapia. Entonces, tenemos aquí a un invitado, Eduardo Alistrúe. Hola, hola, chicos, un placer. Un placer. Y por lo que hemos podido oír, sabemos que te va a gustar meterte en el barro. O sea que nos lo vamos a pasar bien. A eso hemos venido. a Hablar un poquito de todo, con mucho respeto siempre a toda la gente, pero sin tapujos. Que nadie. No hay que ir sensibilidades. Y el que la tenga un poco alta, pues bueno, ya veremos. Pues que se aguante. Eso es, eso es. <laughs> Eh, a ti te podemos encontrar eh, en Zaragoza, obviamente, en, en dos consultas. Sí, yo estoy aquí en Zaragoza, yo soy autónomo y a día de hoy estoy en dos consultas. Una en Doctor Cerrada, que es Lepol Fisioterapia, en Doctor Cerrada 38 y la, otro, la otra es Vivescuela Escuela de Salud, que está en María Hostal número 3. Ambas dos están muy céntricas y es un poco mi, mi mapa de calor laboral. Eso es. Y luego, por otro lado, eres eh, el Fisio de las Estrellas. A ver, bueno, eh, he tenido suerte de poder contar y estar en contacto con una serie de, pues, de personalidades, pero dando como fisio las estrellas, no sé hasta qué punto. Vamos a ver, vamos a poner en contexto a la gente porque es, se van a quedar un poquito así con, con, como digo yo, con el culo torcido. ¿Conocéis a Virus? Es el fisio de un youtuber conocido sobre todo en, en el panorama ahora de boxeo. Pero sobre, es, es de aquí de Zaragoza, eh, By Virus es efectivamente el, es el es. canal. Luego también es el fisio de un boxeador campeón de España. Ezequiel Gurria. Y crack. ya ahondaremos un poquito sobre ello. Y luego del de equipo de eSports de Ibai y de Gerard Piqué, COI. Sí, con los de Coy fue una. Sí, estuvimos un día con ellos. Tanto como fisio personal, tampoco sería. No sería justo acreditármelo porque me parece injusto. Pero estuvimos haciendo una cosa con ellos a nivel de charlas y estuvo súper bien. Y con virus en eh, la velada número uno, pues bueno, sí que es verdad que le llevamos todo el tema de la fisioterapia por una serie de motivos. Y en la velada número dos, al estar él en Barcelona, no fue un seguimiento tan, tan exhaustivo. Pero por una circunstancia de un evento que tuvieron en la Romareda y demás, que bueno, acabó un poco bastante tocado. Se dio la situación que estaba en Zaragoza, contactó conmigo y, y volvimos a volví a echarle una manilla y demás. Y encantado, y todas las veces que necesite y que lo requiera. Vamos a estructurar la, la entrevista, la charla, como sí. quieras llamarlo, en dos bloques. Perfecto. Vale, vamos a hablar en el primer bloque un poquito de deporte, gimnasio, Muy así bueno. en general. Y el otro bloque es un poco más de. Lesiones, salud postural, eh, tu gremio eh, en todo el, el ámbito que puede ser tratado. Perfecto. Y demás, y ya iremos poquito a poco. Pero antes de empezar con el bloque, me gustaría saber qué fue lo que te llevó a dedicarte a esta profesión. Bueno, pues empezamos bien, ahora es lo mejor de... Porque generalmente... Cuando te viene esa cosa de, no, yo quiero ser fisio porque quiero tocar a las chicas. Pues eh, todo el mundo piensa que es vocacional, pero ni más ni menos. Y además has dicho una cosa que me parece increíblemente cierta y es lo que yo pensaba de fisio antes de, de entrar. Y es que yo cuando me decían fisioterapeuta, me venía a la cabeza la palabra masaje, masajista y demás. Y luego ya entré en la carrera. Obviamente, teniendo en cuenta que nos enseñan, no todo, porque no te pueden enseñar todo, pero que te enseñan una serie de cosas y luego cada uno se desarrolla por el ámbito que quiere, te das cuenta de que, mucho más lejos de la realidad, que el masaje es una herramienta para que muchas cosas más. Entonces me sorprendió. Yo tuve que hacer una carrera para dejarme sorprender. Espero que la gente no tenga que chupar cuatro años detrás de apuntes para dejarse sorprender y que se vayan creyendo lo que les decimos. ¿Y por qué hice fisio? Pues porque no me quedó otra. O sea, yo vocacional para nada, o sea, yo me iba para una rama completamente diferente, yo hice unas ciencias bastante puras en el, en el colegio y mi opción A, B, C, D, E era biotecnología. O sea, yo me iba para la ingeniería, a mí lo que más me gustaba, que a día de hoy no sé cómo habría ido, era ingeniería genética y una cosa muy interesante que yo creo que luego hablaremos será sobre todo órganos artificiales, por, sobre todo el corazón por temas personales. Pero, por pues eso, derroteros la vida, básicamente, que no me dio la nota. No, 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 no entré, me quedé a dos décimas, me llamaron en Pilares, que eso es una, una festividad que tenemos aquí en, en Zaragoza, que es en octubre, para poder entrar, pero ya había dado con una asignatura que a nivel personal me marcó muchísimo que es valoración pediátrica infantil, tengo una hermana con una deficiencia y bueno, veía cosas que había visto en casa uh -huh. y decidí quedarme por esa asignatura y, y la verdad que no lo lamento para nada porque lo que al principio era desconocido, ahora puedo decir que es una pasión, me gusta muchísimo, disfruto mi trabajo, lo veo como un hobby por el cual cobro y es que pff, te echo todas las horas que haga falta porque es que lo dicho, no lo veo como una autoexplotación, me lo paso fenomenal con mis pacientes, con mis amigos, que es pacientes que empiezan siendo pacientes y acaban siendo amigos, me lo paso muy bien. Pero sí, sí, yo empecé porque no me queda otra. Hostia. Tal cual. Curioso, ¿eh? Bueno, quiero añadir que aparte de ser el fisio de las estrellas, de todas las que mencionado antes, también es el fisio de una de las estrellas de frecuencia 1. Hombre, efectivamente. <laughs> Aquí, por supuesto. Que nos, nos ha pegado aún iba a un Donde y pero porque no lo habéis invitado, ¿eh? Claro, pero esperar que este reparte. Yo le, yo le dije, le dije el otro día a Temple, tenemos que empezar a hacer una, eh, como te dije, una campaña para que para nos ir lleve a, a, la, a la próxima velada. ¿Con quién te pegarías? Buah, yo con cualquiera. Sí. Menos, menos Jagger, yo creo que cualquiera. Nah, Incluso diría. con Jagger. Como dijo Jagger, le preguntaron: ¿Con, a quién te gustaría, ¿con quién te gustaría pegarte? Y dice: Con Pedro Sánchez. <laughs> pues sí, sí, sí. Además, <laughs> él coincidió con Jagger el otro día. ¿Sí o no? Sí, sí. Tengo una foto en, tengo una foto en Instagram con Mr. Jagger, en una fiesta que estuvimos en Madrid. Y lo vi y dije: Hostia, ¿sí ¿es Jagger? Y sí, sí. Bueno, ya lo, os en, lo conté en un episodio hace varias semanas. Y. Oye, un tío alto, fuerte. Sí, apuesto, ¿no? Muy, muy apuesto. <laughs> Me acerqué a Parasfalde y pregunté, oye, ¿te importaría pegarme un puñetazo? Y digo, sí, sí, por supuesto, encantado. <laughs> y nos hicimos la foto. <laughs> muy bueno, muy bueno. La verdad que yo cuando vi la foto dije, wow. <laughs> yo puedo decir que tengo en casa los guantes que acariciaron la cara de Jagger en la velada número uno. Un regalo de, de Víctor. No, no, no pude ir. Que eso también es gracioso, no es la esto creo que no lo sabe él, lo que voy a decir ahora. Pero eh, cuando se decidió que tenían, cuando, cuando era la velada, que era la primera velada fue en casa de Ibai, si no me equivoco, en lo que tenían montada en una discoteca o algo así, que iba obviamente el entrenador, que es ese, que es el, el boxeador que llevo, que es un crack como persona, y daban la oportunidad de que fuera una persona más. Y bueno, pues estábamos mi, mi jefe, más que mi jefe, mi compañero Raúl y yo, que los dos queríamos ir. Yo al final y al cabo a Víctor lo conozco por medio de Raúl, que antes Víctor jugaba balonmano y el eficio de ese equipo era Raúl. Raúl luego hizo nutrición, se desentendió un poco del fisio que sigue siendo buen fisio, pero está más centrado en la Nutri. Y claro, me dice, hostia, tío, viene esta persona, échame un favor, hazme un favor, échame una mano, mira a ver con el eco, todo lo que tú puedas, hazle una valoración y a ver cómo lo puedes llevar. Y a partir de ahí, sin conocernos de nada. En YouTube lo seguía mínimamente, pero algo había visto, pero sin más, hay otros youtubers que sí que me llamaban más, pues simplemente por gustos juveniles de juegos de ordenador y demás. Y, y nada, empezamos a tratarle y la verdad que lo considerará una, una buena amistad. Y claro, ¿qué pasa? Que nos dice, puede venir una persona más a la velada. Y a mí me parecía muy injusto decir, voy yo porque de estaba cuando yo sabía que era otra persona la que me había hecho el gancho. Entonces. Como personas superadultas adultas y responsables Iniciamos un debate para ver Quién tenía que ir y nos lo jugamos a cara o cruz Entonces Lo no veía venir Fue así, literal, o sea, él se cogió, creo que él fue cara Yo fui cruz, tenemos un compañero en consulta, Javi Sánchez Que estaba ahí delante, él, fue de, él es testigo De este momento, que dijo, de verdad, os estáis jugando? ¿Quién coño va a la velada de Ibai? Que a lo mejor va a haber un puñetero millón de personas Viéndolo a cara o cruz, y nosotros, sí ¿Por y qué yo, no? Y como no, como esto suele ser pasarme a mí en la vida, perdí Entonces, no pude ir y bueno, Víctor sabía que me habría hecho mucha ilusión pero también por el tema de gustos de YouTube. Que sí que es verdad que estoy más metido en ese mundo de. a nivel usuario. Y me, y me dijo, roll tandem un regalo, tal, lo tienes en la cocina, que en la consulta tenemos una cocina y demás. Entro, lo veo los guantes digo, cabrón, tal. Y dice, nada, de para ti, de, de primera. Y digo, a mí los tienes que firmar en que bajes, y si tranquilo, que te los firmo. No hemos vuelto a coincidir, excepto para esta. Cuando vino la segunda velada, no bajé los guantes porque obviamente ante algo serio no me parecía lo más correcto. Más adelante ya los firmará. Pero sí, si ahí los tengo en casa, literal, los tengo en un armario. Pero sí, bueno. ¿Te has puesto alguna vez y te has puesto a boxear delante del espejo? Eh, delante del espejo no, pero alguna vez sí, porque cuando iba a boxear, iba con algunos amigos, les dejaba mis guantes y yo cogía esos y ya está, pero solo lo hice una vez y el resto les tengo como un recuerdo al que les tengo muchísimo cariño. Uh -huh. De verdad, además, un cariño enorme y ya los tengo, la verdad. En mala modo de decoración. Sí, señor. Pues yo creo que como presentación. Yo ya... creo que es la mejor presentación que hemos tenido de <laughs> todas, ¿eh? Sí. Chicos, cafecito, mantita, un poquito de agua y a escuchar. Con tranquilidad, ¿eh? Podemos empezar el bloque 1. Atacaz. Me gustaría que clasifiques del 1 al 10 los sí. siguientes deportes que te voy a ir eh, mencionando. ¿Cómo de lesivos los consideras? Vale, perfecto. Y antes de empezar... Y luego ya empezaremos con por qué. Perfecto. Te diré que siempre va a haber un depende, porque esto es muy sanitario. Pero me voy a meter. Yo voy a dar mi opinión personal. Entonces, a nivel de opinión personal y lo que veo yo en consulta, no quiere decir que esto sea cátedra máxima, sino... Lo que yo he ido, lo que he ido viendo. Así que ataca. Pues empezamos con el culturismo. Culturismo. Tengo la suerte de llevar a bueno a una persona que es un proyecto de culturista y que las lesiones que tienes son mínimas, básicamente, eres tú. Entonces eh, las lesiones que tienes tú a nivel de culturismo son las que podría tener cualquier persona. Y dentro del mundo bikini fitness, a Sofía Bikini, que es como su Instagram, que bueno, nos conocemos desde pequeños, que somos vecinos, y ha acabado siendo ya chica bikini, es más, el otro día ganó un cuarto puesto en Lisboa, si no me equivoco, uh -huh. fue con su chico más que protes, y, y la verdad que lo abordaron, salió con un fisicazo increíble, y considero que las lesiones que tiene son mínimas, porque es un deporte súper controlado, sí. siempre que te lo lleven bien. O sea, depende de cómo te lo lleven y depende de la mentalidad que tengas. Si quieres conseguir cambios imposibles en poco tiempo, pues obviamente los riesgos son mayores. Si es algo gradual, pues obviamente no va a haber lesiones. De los pacientes que tengo y lo que he visto, es pues la gente que tiene lesiones más mundanas, podríamos decir, más rutinarias. O sea, te diría un 2 un o un 3. Powerlifting. Powerlifting. El powerlifting a lo mejor le daría un poquito más, porque sí que es verdad que también tiene más incidencia, hay más gente que lo practica. El culturismo no es algo que con 15 años digas, oh, voy a ser culturista. En cambio, powerlifting tampoco mucho más, pero sí que hay más gente que lo quiere practicar. Y el powerlifting sí, por según qué tipo de movimientos, con son movimientos que partimos de esto: no hay movimientos imposibles y no hay cosas que no se pueden hacer, simplemente progresión y, y tranquilidad y hacerlo siempre con paciencia. Pero sí que es verdad que es un deporte en el que es muy fácil calentarte, que motivarte, empezar a subir kilos a lo, a lo bestia y, y no respetar esas progresiones. El cuerpo es humano, hay que respetarlo. Entonces aquí te diría que un, no le daría una aprobado, pero le diría un cuatro y medio, cuatro o cinco. Bueno. Yo respeto las progresiones. En el gimnasio creo que no me he lesionado por ego. Me he lesionado por estupidez, no por ego. Ah, bueno. Bueno. Eso de es cualquiera. Alterofilia. Alterofilia. Yo aquí te diría que um, lo mismo que en el, que en el culturismo, un 4 o 5. Y que depende mucho de quien, del entrenador o de la entrenadora, de quien te lo esté llevando. Depende, es que para mí lo es todo. Para mí el quien, quien te lleva de la mano es el que va a marcar que te lesiones o que no. ¿Y si te llevas tú mismo? Si te llevas tú mismo, hostia, estás jodido O sea, estás jodido a corto plazo y estás bien a largo plazo Porque como habrás pasado tanto, ya sabes que es lo que tienes que hacer, ¿no? Al final y al cabo sabes por dónde no caminar cuando Así es como he aprendido yo a no lesionarme A raíz de lesionarme digo, vale, esto no lo repito Efectivamente, o sea, al final y al cabo es eso es experiencia Pero yo te diría que aquí lo mismo en 4 o 5, creo que Veo muchísimo más lesivo el crossfit porque creo que es el alterofil el hacendado. O sea, bueno, ahora lo de, ahora. Siguiente, crossfit. Vale, el es la alterofil el hacendado. Lo siento por toda la gente que, que, practica, que practica crossfit, pero es que es así. O sea, creo que ahora evoluciona un montón, que ha habido un cambio enorme. Eh, lo siento, que además conozco. Tengo un muy, buena, muy buen amigo que ha hace poco al, al Irox, Juan Quídez, que además fue representando a Aragón y España a las como, Olimpiadas de crossfit ahí en América. Es pues que es un deporte que nace de hacer un, una alterofilia con más cardio, por definirlo, y con menos quilaje. No sé, a mí que entres en un sitio en un primer día y me digan, ¿cuánto puedes levantar en un snatch? 30. Venga, pues todo lo que puedes hacer en un minuto. Hostia, tío, y la fatiga. O sea, no contamos con ello. Lo dicho, eh, hablo también de una opinión personal de cuando hice yo una serie de. una temporada, algo de. no Crossfit, Crossing, porque no era marca registrada de Rebook. Sí. Pero. y creo que ha evolucionado. Pero pese a haber evolucionado, lo sigo manteniendo, es la halterofilia del hacendado. Yo aquí le metería un, un 7-8, lo que más vemos en consultas gente de CrossFit. Con, o sea, y para añadir un dato corto, sin alargar, que me acuerdo cuando empezó el CrossFit, es verdad que no podemos unir A a B, que no es algo causal porque habrá 5.000 factores, pero es relevante ver cómo había una tendencia de correlación, de en la gente empezó a hacer el CrossFit y se dispararon la espondilolistesis lumbares. Que esto básicamente en cristiano es que el sacro respecto a la quinta lumbar cede, se va hacia adelante uh -huh. y es porque un ligamento que tenemos por delante no puede soportar la carga. ¿Casualidades? Pues no lo sabremos, pero el sospechoso está ahí. Claro. Y asegurar que ha sido por eso sería injusto y tampoco vamos a colgar ese balón de, de caca en el tejado del crossfit, que ya tiene bastante va <laughs> el crossfit. Ya, sí. pero el hecho de estar haciendo la máxima cantidad de repeticiones en el mínimo tiempo posible ya te está diciendo que la técnica no la vas a cuidar del todo. Por un lado te dicen que no trabajes una UNRM rm que te vas a lesionar, pero hazme todo lo que tú quieras en un minuto y la técnica, pues bueno, tú tranquilo, lo que saques. Sí. El WOD, el Work of Today. <muchas> no sé. Respeto a los que lo practican, yo no lo hago, vivo gracias a ellos. Entonces, <laughs> tampoco lo vamos a negar. Seguida sí, amigos. <laughs> Calistenia. Muy fan de este deporte. Muy fan. Y creo que está muy infravalorado. Eh, tendemos a verlos como flacos, la verdad. Entonces. Eh, porque es así, ¿no? Porque dices, ah, este tío está, es todo fibra, no tiene una masa muscular muy desarrollada, porque al fin y al cabo, para ganar masa muscular, sabemos que. También podrías, ¿eh? Con calistenia. Sí, sí, pero Dios, es hay, muy... hay tíos de calistenia que son impresionantes, Efectivamente, pero no va a tener el mismo volumen que un tío que va a una frecuencia 3 al gimnasio con todos los grupos musculares, que te dobla entrenos. Es más complicado. el estímulo esterno, es muy sencillo. El estímulo externo es tu peso, que va variando con el tiempo. El estímulo externo en el gimnasio son las pesas que te las puedes aumentar y las puedes quitar tú. Eh, creo que es más complicado lesionarse si tienes dos dedos de frente. Si no tienes los dedos de frente, supera el crossfit de lejos. Te pones a hacer pull up, creo que se llaman pull ups, no lo de, o lo de las lanillas sí, y más demás. Elab. más ups. Para que veas lo puesto que estoy en calistenia ¿eh? Pero <laughs> te pones a hacer más ups y te revientas el hombro. Y... Estuve a punto de lesionarme haciendo un más up en el gimnasio. Pero no fue por, por articulación ni nada, fue porque al, a, al hacer la, la fase de arriba se sí. me resbaló la mano. Sí. y estaba a punto de quedarse enganchada entre dos barras sí. claro, en la, si no llegas a sacar el brazo a tiempo en la bajada el brazo se me parte es que hay claro, es que qué pasa Ahí juegas mucho con los brazos de palanca o sea es un deporte en el que juegas con una barra con al final somos poleas en diferentes puntos del cuerpo y juegas pues eso con la biomecánica y la biomecánica que es muy buena a veces es muy es muy puta entonces mm. como la tengas de enemiga la lesión puede ser muy gorda un fondo de tríceps puede reventarte directamente el codo y el hombro y es un fondo de tríceps ¿eh? no pasa mm. nada entonces hay que tener cuidado. Entonces, creo que te, le daría dos notas aquí. Con dos dedos de frente, muy poco lesivo. Cero, incluso un 1 un 0 un 0.5 y medio. Y si no tienes los, do, los dos dedos de frente y eres un calento de la vida, una caliente de la vida, pues te diría que como el crossfit incluso más. O sea, si te pones a hacer volteretas, te vas a acabar pegando una, hostia. Si no sabes hacerla, sí. <laughs> o bueno, incluso sabiendo. Incluso sabiendo te las puedes pegar, efectivamente. Escalada. Vale, me flipa. Escalada. Yo te diría que un 0-1-1, que te puedes lesionar, sí, además las lesiones de dedos son bastante difíciles, pero no, no creo que haya tanta tanto índice de lesión, es menos incide, tiene menos incidencia. Conozco a una persona que, que hace escalada y me ha comentado que hay un momento en el que cuando, es que a ver cómo lo explico, cuando están buscando para subirse a, a un sí. sitio en concreto, meten el talón, imagínate que este es mi pie. Vale. Meten el talón de tal manera que lo dejan, o sea, lo giran así, sí. o sea, y ya casi imposible, sí. y es como el efecto palanca, como que usan el, el, la rodilla mal posicionada sí. para hacer palanca y subir. Entonces, ahí te estás jugando claro. pie, to, to, eh, tobillo, eh, rodilla, eh, todo. <laughs> Pero si ¿sí es a lo que ellos están entrenados. Ellos están acostumbrados, han hecho sus adaptaciones para, para soportarlo. Tú si vas al gremio de escaladores. Saludo muy fuerte a, a Miguel Barrio, de aquí de Zaragoza, que es de los mejores analistas de escaladores. Gente de toda España, incluso de fuera de España, vienen con él. Es un tío que es un fuera de serie. Mike. Eh y hablando con él, tú te dices que la gente en la escalada está toda cascada, pero es un deporte en el que la gestión de dolor es muy diferente, porque se conoce mucho el cuerpo. Es que el tema de una lesión no es solo el decir estoy jodido, no puedo hacer esto, es cómo gestionas tú tu dolor, cómo gestionas con tu contexto, cómo lo llevas. En escalada tienen un soporte que es bestial y tienen unas lesiones de dedos que es lo peor, una lesión de polea de dedos nos deja a todos fuera de juego y ellos lo saben llevar bien lo de las posiciones biomecánicas es que es un deporte que no tiene sentido alguno en ese sentido o sea es que es como la gimnasia rítmica que hay unos rangos articulares que no que no son que es una locura también te digo cuando toque que aún queda muchísimo eh, yo sí si tengo críos tengo claro que en la pared de la habitación va a haber un boulder para regalarles un esquema motriz es decir un, tener un esquema motor cojonudo y que esos niños tengan un patrón de movimiento sano y muy bueno porque considero que es el deporte que mejor patrón de movimiento tiene Yeah. Curioso. Entonces te diría que Aunque están todos cascados, lo saben gestionar muy bien Así que te lo diría en un, en un, un uno Un dos, un uno y medio vale. fútbol. Nah, fútbol Son muy falsos Lo siento <risa> lo, <risa> lo siento Con mucho cariño a los que seáis del fútbol Que os haya llevado Saben que los quiero mucho, pero saben que también se lo digo muchas veces, son muy cuentistas. Sí, sí. Yo, lo, yo lo contaré esto siempre. Yo me acuerdo, imagínate, cuarto de carrera, fisio de prácticas, estaba en un club en una ciudad del Moncayo, para no decir el nombre del club, pero bueno, si la gente sabe un poco de topografía aragonesa, sabe cuál es. Y no es difícil. si A veces se meten en Instagram y buscan. Y me acordaré que en un partido ese fue el que estaba medio llorando, tal. Me acercó y que me han roto la pierna, me han roto la pierna. Y luego resulta que era un esquince y yo acojonado. Y ya les dije, chavales, digo, si queréis ser falsos, nos, invitamos, nos inventamos una, una, una palabra en clave que era blas, la palabra blas. Y me acuerdo que y yo salía al campo y decía, ¿estás vino blas? Y decía, blas, blas. Y ya está. Y sacaba el cloretilo y les echaba cloretilo ya a funcionar. Y lo pintaba muy bien delante del árbitro y, y guay. Hay otros que no, hay otros que son más transparentes. Pero es un deporte que en el que sí puedes sacarle la amarilla al otro, pues bueno, de lo de falsos. Quiero decir, que claro. hay que jugar mucho con el, la dramaturgia. Tema de lesiones: fútbol muy lesivo. Muy lesivo, sobre todo si es a nivel. Con, bueno, con cualquier nivel, pero más a nivel competitivo. Y aquí te diría que más que el CrossFit 18 un o un Priman más otras cosas. Hay que entender que en todos los deportes, sobre todo cuando estamos hablando de rendimiento, la salud queda en un segundo plano. Entonces, que tú juegues lesionado, si estás vendado, a mí tu lesión me da igual. Al míster al fisionó, no, estamos ahí mordiéndonos las uñas, tirándonos del pelo y... pero sí, sí, aquí diría un 8-9 en el fútbol eh, Pasemos al tenis Tenis, 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 tenis Uf, la verdad que conozco poco del gremio sí que en pádel, el World del Tour que he estado con ellos estuve con Jordi Riva también mm. eh, sí que te podría decir más del tenis Muy des tengo es un gremio muy desconocido, diría... Uf, a ver es que depende, depende de todo eh... 4 o 5. No conozco muchos casos. O sea, yo un consultante con tenistas que me vengan súper lesionados. Padeleros a, a fuego, pero tenistas no tanto. ¿Qué es lo del codo de tenista? Mira. Sí. Codo de tenista. Lo, lo estaba teniendo en la cabeza sí. y digo. Va, codo paso. de tenista, codo de golfista. Bueno, al fin y al cabo son, son nombres, son designaciones que se hacen antiguamente porque había una gran incidencia de gente que, por manipular mucho, coger raquetas, hacer ap apretar y trabajar mucho la zona más externa del codo empezó a generar tendinitis, que no son tendinitis, son tendinosis, pero bueno, tendinosis de codo, y dijeron, pues como a la gente a lo mejor la palabra tendinosis de codo no no, ne, no le gusta mucho, o la tendinosis del tal músculo, vamos a decir codo de tenista, que de esto seguro que sí que se acuerdan. Entonces, básicamente eso, eso es una mala gestión de cargas, bueno, como todos los tendinosis, una mala gestión de cargas eh, para gente que tiene problemas ahora de la, eh, la presión de la mano, o cualquier otra actividad, y que sea en esta región. Y si fuera de golf, pues por aquí por dentro. O sea, sin más, una designación. Yeah. ¿Boxeo? Eh, uf. Aquí me debo el boxeo, MMA, todo tipo de deportes artes de contacto. Marciales, artes marciales, eh, más por lo que te pueden hacer que por lo que puedes hacer tú. O sea, más por lo que te hacen, perdón, matizo, que por lo que te puedas hacer tú haciendo. Uh -huh. Quiero decir, tú siempre vas a tener mucho cuidado en respetar una técnica, no eres tonto, pero si la otra persona te mete un guante, yo qué sé, me viene ahora mismo jiu o una jiu brasileño, Aikido, eh, que son mucho jugar con los brazos de palanca y demás. Tú tienes que tirar otro al suelo, tienes que zafar. Si nos metemos en MMA, el grappling, tirar al suelo y agarres. Hostia, está en león. Quiero decir, yo aquí diría que es muy lesivo, pero por lo que te puedan hacer. Sí. Que te lesiones tú haciendo, pues ya depende de ti, de que te calientes y te vaya o que por la adrenalina no lo notes. Entonces diría que por lo que te puedan hacer, lo veo muy lesivo. Te pueden mandar al otro barrio, incluso en un combate, que es lo más extremo. Y por lo que tú puedas hacerte haciendo, te diría que un uno o un 2 porque nadie se quiere lesionar. Uh -huh. Te, tienes las dos, es una espada de mugles Tienes los dos filos, con cuál te quedas pues ya depende Lo de irte al otro barrio suena a 10 <laughs> <laughs> Puede ser, puede ser <laughs> La verdad la, 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 la verdad es que sí Es un, es un 10 con asterisco, negrito y subrayado. Y cerramos con Natación eh, Te puedo decir que los pacientes que tengo en Las dos consultas que voy moviendo Y gente que voy viendo, una, gente que practica Natación, solo he tenido a uno entonces creo que es un deporte estás muy es que estás es muy complicado lesionarse haciendo natación muy 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 complicado pero te va a decir un 2, un 3. dos y medio vale. y, me, de los y, medios. y me pasan por línea interna jogging fui a un fisio jogging jogging a si salir a, a correr Salía a correr por la calle y un, voy running, a hacer. un running del hacendado, no sí hay distintas formas de llamarlo vale eh, me dijo un fisio que él creía que este deporte lo habían inventado los fisios porque casi todos sus clientes o un montón de clientes venían, que, que si sí, la, la, la planta del pie, les tienes por ahí es pues que aquí nos metemos en barroya, es que claro, crear etiquetas para meter miedo es un marketing muy potente para trabajar mucho jogging, ojalá, a lo mejor me equivoco ¿eh? pero si no me equivoco es ponerte unas mallas del decathlon y salir a andar a hacer marcha nórdica con un día soleado tico anuncio de, de, de hemorroides ¿no? de que te doy bien la, la, la crema eh, con todo el respeto, para mí no es un deporte. Es como la gente, <laughs> como la gente que dices algo a andar. Lo siento, si tu sistema ortosimpático no se ha puesto a trabajar, si no estás sudando y no cambias la frecuencia respiratoria y cardíaca, estás teniendo una muy buena lubricación en las articulaciones, pero deporte como tal no es. Y, y si empiezas a meter más marcha a correr. Claro, entonces ya, claro, si le metes escaleras. O sea, a mí cuando la gente me dice, eh, no es que me voy a andar todos los días de Plaza España a la, al Parque Grande. Una distancia, para los que no son de Zaragoza, pues una distancia de, de 20 minutos, 25 andando a muy buen ritmo. Vale, fenomenal. No has hecho deporte. Ahora bien, me dices, joder, es que me subo en mi edificio las escaleras y las bajo. Ahí para mí estás haciendo deporte. Pero durante un corto periodo de tiempo, porque si lo, lo haces todos los días, generas adaptaciones y al final el, el propio sistema ni se va a alterar. Entonces. Si ¿sí cambias el ritmo, pues sí, ahí nah, Me jodería, pero ya sería para mi deporte, porque yo me guío por la activación cardiorespiratoria uh -huh. Sobre todo. ¿Y de nivel de lesiones? De, no he visto a nadie que se lesione haciendo yoguin ¿En serio? Es como si. ¿Cómo cambia de un fisio a otro? O sea, el otro fisio me dijo. No, no me acuerdo qué lesión dijo, pero en la planta del pie que tenía. tenía que curar un montón de lesiones en la planta del de, pie. Sí, de fasciosis plantar, que. O fascitis plantar, que es como lo llama más la gente. Pero. Por yogui no, eso será directamente porque tienen. Tienen alguna otra serie de problema, calzado y demás. Y no la ha valorado. Antes un podólogo y uh -huh. echan el balón a. En vez de, en vez de decir. El problema es mío por esto, te echo el balón aquí, lo echamos aquí y así ya puedo tratarte y soy tu héroe y este es el villano. En conclusión, ¿qué deportes consideras que son más óptimos a nivel postural o a nivel de... lo que has dicho tú, no sé qué palabras has utilizado para poner un boulder en la pared de tus hijos. Para tener un buen esquema motriz. ¿Qué deportes recomiendas tú? Yo pienso que todo deporte es bueno y todo deporte es malo en su medida y sabiendo qué objetivo se quiere tener. Quiero decir, no hay ni villano ni héroe. Pero sí que es verdad que hay deportes en los que tienes un rango de movimiento mucho más trabajado que en otros. En un culturismo, por ejemplo, o en bodybuilding, o sea, bodybuilding y culturismo, en culturismo o en powerlifting, te centras en movimientos olímpicos, que está el snatch, el jerk, el tal, el culturismo, pues el de estar más, más grande en función de los objetivos que tengas y la competición que tú quieras. Muy bien, pero esquema motor, no te pidas hacer X movimientos porque no lo vas a lograr, porque no tienes trabajo al rango de movimiento. En cambio la escalada es un deporte que es calisténico que, Por eso he dicho que la calistenia me parece muy infravalorada y que es muy interesante que en el que trabajas todo, te enseñan a bicicletear, a cambiar una cadera de posición, a ubicar el pie, como tú has dicho, colocar la mano, los agarres, estar en suspensión, hay ¿eh? que parecer Spider-Man. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes un esquema motor muy potente y el esquema motor está relacionado con muchas cosas, con la mejora para luego al hablar, a nivel de logopedia, con la actividad cerebral. Al fin y al cabo, es tener un buen registro. Esto es como todo. Yo soy bueno en matemáticas solo si me pones las sumas. Hostia, pues yo prefiero enseñarte sumas, restas, multiplicaciones y potencias, que luego a lo mejor no eres un crack de ninguna de ellas, pero tienes un buen registro okay. y luego tuya, profundidad en la que quieras. Entonces, como base, eh, la escala me parece una locura. O sea, me parece increíble. No me esperaba esta respuesta. Yo, yo tampoco. Solo por el registro de esquema motor, ¿eh? eh pero vamos, eso ya, claro, esto le, me preguntéis a mí, le preguntéis a otra persona, yo os diría otra cosa. Y ojo, no practico la escalada y no me llevo nada por patrocinarla ni nada. Pero es que me parece un deporte súper infravalorado y muy interesante y que te salva de muchísimas lesiones. Gestión de cargas, cómo tienes que colocarte, que es una carga axial. Si me coloco aquí no estoy en suspensión, si me coloco así sí, porque me cae el antebrazo. Comprendes a tu cuerpo, lo entiendes y sabes cómo actuar respecto a él. Y luego ya solo puedes extrapolar en cualquier deporte. O sea, me parece como una piedra angular muy potente. Ojito. Sí, sí, sí. Yo tengo sí, claro va. que el día que tenga hijos, el día que me digan, me quiero apuntar a un gimnasio, le voy a decir, no, por Dios. <laughs> Otro no, por favor. En casa los dos ahí por compitiendo quién come más pollo. Sí, Uno en papilla es y el otro... <laughs> a los pingüinos masticándoslo y echándoselo. Sí, sí, <laughs> sí, absolutamente. Tenemos que ir a escalar tuyos, por cierto. Uh, entonces lo llevas crudo. Yo fui una vez a eso. Y había que hacer tanta fuerza con los dedos que dije... Eh, eh, olvídate. No. Es una locura. Esto no, no, esto no, esto no, esto no me da no, games. Este, exactamente. <laughs> esto no me da más dorsal. No este puedo. No. <laughs> pues yo fui y la verdad es que acabé con... Ojetas moderadas en el antebrazo. Bueno, yo hago muchas dominadas, por entonces las hacía con lastre, entonces tenía el antebrazo ya muy preparado para eso. Pero sí que es verdad que de, de una sola tarde de escalada en un boulder en Porto Venecia, acabé con sí. los, los dedos irritados. Y los entorazos cargados. Ah, yo con las manos quemadísimas. Mi amigo, el compañero Mike, se escojona porque dice que tengo manos de bebé. Y es verdad, yo encima soy un caliente de la vida. O sea, yo soy el que siempre se lesiona siendo fisio. Porque me empiezo a calentar, el dolor, digamos que lo gestiono bien, tengo buena tolerancia al dolor de ejercicio. Y acabo metiéndome mucho más roto el que debo escalando y acabo con las manos quemadas, acabo llamando a una amiga que es enfermera, a Laura, no sé si lo verás tú, pero también un saludico, ¿estás en urgencias? Sí, anda, pues por favor, échame una mano, yo qué sé, ponme pañales en la mano, por favor, las tengo quemadas. Yeah. ¿Estás en urgencias? Que me ha salido una irritación en la mano. <risa> <risa> vale. Sí, siempre es así, o sea que sí. Eh, vale, pasamos ya al mundo del gimnasio. Entra entramos en el gimnasio, dejamos los otros deportes ahí al, al margen. Y empezamos, porque tú haces powerlifting, has dicho No, yo, yo hago cinco días a la semana Y de entrenamiento, bueno, yo qué he hecho A mí me ha gustado mucho entrenar la fuerza Y en, llevo entrenando fuerza, estuve entrenando fuerza tres años Y unos ratios bastante, considero que a nivel personal Mis mejores marcas las he tenido ahí, muy guays Y sí que es verdad que desde el año pasado me dediqué ya más al tema del volumen Además con una proyectoria muy buena, la verdad fui ganando muy bien, todo medido y trabajado con nutricionista y demás. Sí que es verdad que ahora, por un achaque personal, que sí que es verdad que me ha quitado muchísimo, muchísimo tiempo. He tenido que apartarme un poco y lo he dejado un poco parado. Y es más, hasta he retrocedido, pero vamos, yo sé que en el momento que me vuelva a poner y tenga todas las aguas calmadas, volveré a sacarlo. Entonces te podría decir que yo, mundo de gimnasio, pues fuerza lo que más he hecho. Eh, volumen o. Sí, que estar más grandote. Básicamente, pues los últimos seis meses. Y, y luego boxeo que me gusta mucho hacer. Uh -huh. O sea, se puede decir que el mundo del, del gimnasio lo conoces bien. O sea, eres fisio, lo conoces desde el lado de las lesiones y también desde el lado de practicante. Efectivamente, eso es. Eh, ¿Hay algún ejercicio? un ejercicio que tú digas, lo tengas cruzado, digas esto no lo no, no haría, ni, no quiero hacerlo porque sé cómo acabar lesionando. Sí, los, por tengo. los tengo, pero por experiencia propia, no porque haya ejercicios, no hay ejercicios lesivos. Quiero decir, ningún ejercicio, te... no hagas este ejercicio que te vas a lesionar. Mentira, o sea, mentira, bullshit. O sea, esto es meter miedo de forma muy gratuita. Estamos en una sociedad en la que estamos rodeados de, de nocebos. Si haces esto, te vas a lesionar. usted está ¿estás seguro? ¿No, no comas tantos huevos. <laughs> quiero decir, siempre, todo tiene su asterisco, ¿no? Uh -huh. En mi caso, yo te diría que la sentadilla vulgar a una la mira sentadilla vulgar a la pierna, me despierta un dolor en la cabeza del peroné que veo a Jesucristo y ver Belcebú bailando. O sea, horroroso, horroroso, horroroso. Entonces pienso biomecánicamente, vale, pues no lo puedo hacer. ¿Qué me aporta este ejercicio? ¿Me estimula esto, esto, esto? ¿Hay otros ejercicios que me lo estimulen? Sí, pues me voy a esos ejercicios. Al final hay mil ejercicios, hay mil variaciones y es encontrar el tuyo. Entonces, lesivo, depende de cada uno. El que tenga una lesión, yo qué sé, el que tenga. Haya tenido una lesión y le hayan operado el tobillo y tenga una placa de titanio en el tobillo, a lo mejor no tiene una dorsiflexión buena de tobillo, no puede llevar, le, hacer el gesto de ponerse puntillas y llevarse la puntera hacia arriba, tanto la dorsiflexión como extensión buena. Y, y está jodido para hacer las sentadillas y las tiene que hacer con altas. Pues bueno, también, decir, hay handicaps, todos los guardios tienen handicaps, hay que ver que ese handicap para ti no sea un problema. O sea, en conclusión, no hay ejercicios lesivos, sino que depende de cada uno. Efectivamente. De las circunstancias de cada uno, por claro. lesiones, por movilidad o por técnica. Hay un fisio, que es un, dos concretamente, que no los conozco personalmente, me encantaría perso conocerles, que es Fisio Motor Control, ya de fisio, Asier y Fran Gurdiel, que hace una temporada hablaban de las Sisi Squat. De las sentadillas que son... A lo mejor lo, lo describo mal, ¿vale? Aquí me diréis vosotros. Cogías un disco y la idea era llevar la rodilla por delante de la puntera, eso bajar es. y demás. Es. Y hablaban de la sensibilidad que había y el antifragilismo, que es un concepto que me encanta. Y, y es que es así, o sea, es que no hay ejercicios lesivos. Si tú empiezas haciendo eso poco a poco, pues a lo mejor primero no puedes progresar en peso. Progresarás en rango de movimiento. Cuando ya tengas todo el rango disponible, irás progresando en peso. Cuando puedas progresar en peso, en series, en tal, en tiempo de ejecución. Eh, hay 5.000 formas. Entonces, ¿qué pasa? El problema es cuando se nos vende ya de primeras. No pases la rodilla por delante de la puntera. ¿Y tú para qué hablas? No te pregunto. <laughs> pues ya, siempre hay muchos mitos. Y en los gimnasios ha habido mitos y los hay y los va a seguir habiendo segurísimo. Siempre. Aunque aunque pongas en, en, en cada gimnasio un manual de todos los mitos quitados, sí. seguirá habiendo. Efectivamente, segurísimo. Y es así. No sé hay por qué. Hay gente que no sabe leer. <laughs> ni comprender auditivamente efectivamente, porque hay veces que los clips que hemos publicado que hay gente que dice pero no te estás dando, dando cuenta que te está apoyando sí. a ti pues no, en contra. en contra simplemente ven una figura que eh, por línea general, socialmente siempre dice sí. lo contrario y ya se ocecan en que, en que no, que no, que no, que no y ya está es gente imbécil bueno, gente que no entiende el sentido de un, un clip de 30 segundos o se no lo sabe interpretar bien Tal cual, efectivamente. Pero bueno. <laughs> no, es que ya nos lo tomamos como, como a risa, como... Sí, sí pero siempre, no, siempre eso, va a pasar va a pasar, eso va a pasar siempre. Aquí tengo apuntado y me dijo Tommy que tú tienes un problema cardíaco. Efectivamente, yo estoy yo nací con una cardiopatía, uh -huh. básicamente con un agujerito en el corazón, una conexión interventricular, que ya me la vieron desde pequeño, sabían que había un problema, decidieron no operar, un tratamiento conservador al cual aplaudo. A los 12 años se vio que no iba bien la cosa porque era lo que se conocía. Un niño pitufo tenía las extremidades un poco azuladas, tenía más sangre con contenido de dióxido de carbono, más sangre con caca, con desechos que buena, y había que operar. Luego también, pues un ritmo cardíaco basal mucho más alto, es decir, los latidos. El ritmo cardíaco que tienes de normal, pues lo tenía un poquito más alto y demás. Y bueno, se me opera, eh, la operación va fenomenal, la recuperación va fenomenal. Ya a día de hoy sí que es verdad que tengo más limitaciones, como las tiene todo el mundo, no hace falta pasar por una operación de corazón para tener una limitación pero pero estoy muy o sea, me considero que estoy muy bien o sea puedo aguantar cualquier tipo de deporte y ponemos asteriscos porque no he hecho todos los deportes del mundo y no sé si los aguantaría pero en cuanto a los que me he enfrentado los he aguantado no voy a ser futbolista profesional, pero puedo jornar pachanga. No voy a ser un ganador de triatlones, ni me va a fichar Nike, pero sé que puedo salir a correr. Y no voy a ser el nuevo Anthony Joshua Isek, pero sé que puedo boxear. Quiero decir, puedo hacer de todo, pero sabiendo mis límites, como todo el mundo. O sea, ¿y qué opinas de la gente que dice, no, yo no puedo hacer sentadilla porque así es que me duele la rodilla? O no puedo... No, un amigo mío, no puedo hacer sentadilla porque tengo rectificación de la lordosis lumbar. Yo que le preguntaría es que quien le ha contado semejante mentira. Seguramente sea algún médico, porque normalmente son los que sesgan así. No todos, por suerte, porque están cambiando. Hay un relevo generacional muy importante, pero bueno, siempre hay gente especial en todas las casas. Entonces, creo que hay una mezcla. Ah, que hay una mezcla de... Bah, es que podría tirar mucho barro, pero hay una mezcla, hay una mezcla de tradición de, de no, es que siempre se ha dicho esto vamos a seguir diciéndolo, esto es como el que dice desde pequeño no, es que en mi casa siempre han votado tal partido y yo voto a tal pues en mi, yo, a mí siempre me han dicho que esto es lesivo yo considero que esto es lesivo ya, pero has estudiado la biomecánica Antonio Piepioli luego también tenemos a Bonilla Trainer en Instagram con el que hablo muchísimo, hablan de esto un montón es que nadie se para a mirar la biomecánica de un ejercicio, porque es lesivo para ti porque tienes este tipo de patología y no se puede adaptar, si sí, se puede adaptar y luego, porque en el es... lo que más comentaba antes, es que esto me encanta. Eh, lo de la lordosis. Tengo una rectificación, has dicho. Eh, rectificación de la lordosis lumbar. Pues muy bien, yo le diría: Pues muy bien. Yo la tengo curva, tú la tienes tiesa. Fenomenal, no pasa nada. Es que. Eh, hasta... <risa> <risa> ahora, ahora, ahora he caído. <laughs> Es que es que es así, o sea, ¿qué pasa? Siempre nos hemos guiado por un esquema patonatómico. Para... Es mejor tener la curva, ¿no? Sí, 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 eso siempre, eso siempre. Pero realmente es indiferente, ¿eh? realmente es indiferente. Es como la uses, la columna, digo, ¿eh? en los ejercicios, por supuesto. ¿eh? Por supuesto. Pero la cuestión es que siempre nos hemos quedado por un esquema patoanatómico. Palabreja que significa patología anatómica. Es decir, hacemos una fotografía de tus lumbares, de tus cervicales, y en función de cómo veo la foto, la placa de rayos o la resonancia, te juzgo. Hostia, es injusto, tío. Es como si a, coges una persona que se pilla un ciego un día, en la foto sale con la cara desfigurada, y dices, va este tío parece un cuadro de Picasso! Y no, es que en ese momento estaba jodido. Y a lo mejor está jodido, pero es más consciente que tú, que tienes mejor cara. ¿A qué me refiero con esto? Que juzgamos siempre por imágenes y son pruebas complementarias. Y a lo mejor tienes una rectificación y no tienes dolor. Y una persona tiene una estructura perfecta y tiene un dolor horroroso por lo que sea. Y no aparece ni una resonancia. Al final, el dolor A no lleva a B. Es un proceso multicausal. Y el problema es que estamos, tanto los pacientes, porque no están educados, que eso es culpa nuestra, los sanitarios. Ahí me he hecho también yo mierda a mí. Aunque considero que poco a poco vamos educando más. Pero la, los pacientes no están educados. Y los profesionales no quieren educar. Y es un retroalimentación porque es mucho más sencillo. Te doy una pastilla, te digo que te vengas a consulta y me desentiendo. Ahora bien, si yo te educo, te digo, miras por esto, por esto y por esto, tranquilo, puedes hacer todo esto, caso, lleva tiempo. Eso lleva tiempo que a lo mejor la persona dice, es que la pastilla son 20 segundos. El ejercicio es tanto. Y luego lo de la gente que lo dice eso, excusas. Excusas y circunstancias. Yo soy el primero que, por ejemplo, ahora no he podido hacer ejercicio tanto como he querido, he tenido que pasar de cinco días a tres. Que a lo mejor la gente irá, oh, dos días, hostia, dos días se nota, o sea, dos días de ejercicio, son, son ocho ejercicios, son dieciséis por cuatro series, son cuarenta, son 64 por 14, 15 repeticiones, por tanto quilaje, volumen total. Hostia, que se nota un huevo, eh. Sí. O sea, se nota un montón, que ese análisis la gente no lo hace. Y, y me jode, pues bueno, de momento estoy entrenando lo que puedo y ya entrenaré más cuando pueda más adelante, pero hay otras personas es por excusa y por vagancia, porque la dinámica del vago es muy buena, la ley de la entropía <laughs> me va a tocar los <laughs> cojones a los hermanos, ¿no? <laughs> y encima voy a juzgar a los demás por el móvil mientras yo estoy aquí en, con mi café con mi café late o... Y, no sé, eh, son excusas cada uno se pone los anteojos donde quiere sí. que ojo, a lo mejor luego yo en otro aspecto me los pondré también, ¿eh? quiero decir, que no pasa nada pero vamos, que las excusas es lo que digo siempre, el día tiene 24 horas Di que duermes ocho, que eres un privilegiado que duerme ocho horas, ¿vale? Entonces ya son 16. Quítale que en desayunar, almorzar, comer, merendar, cenar, si no haces ayuno intermitente, eh, gastas dos horas y media, tres, vamos a decir tres. Ojo, tres eh, horas entre todas. Es un buen tiempo, ¿eh? Y que, que entre cocinando se te va una hora y media, cuatro y media. Teníamos 16. tenemos ya 11 horas y media. Quítale una jornada laboral de ocho horas, que eres un asalariado y demás. Tres horas y media te quedan. Hostia, de verdad, de tres horas y media, que son... 210 minutos no puedes sacar 45 alto rendimiento vigorosos todos los días o cada dos días. Sí que puedes. Lo único que Instagram está muy bien, el móvil está muy bien, y, y la vida social que tenemos aquí, por ejemplo, en España está muy bien. El salir a tomarte tu cervecita y tus grabas. Cuestión de prioridades. Como un buen amigo mío médico dice, eh, la vida es cuestión de prioridades. Sí, siempre. Entonces, cuando la salud sea una prioridad, sacarás tiempo por narices. Esto me recuerda mucho a una charla que dio Schwarzenegger de cómo hizo su cómo hizo su mito su leyenda en, su camino del éxito su camino del éxito no no había ni un segundo del día que yo desperdiciera o sea dormía trabajaba hacía esto y cuando tenía tiempo libre pues no tenía tiempo libre me ponía a estudiar a hacer lo que sea me ponía a leer siempre haciendo algo que me acercara a mi objetivo efectivamente optimizar el tiempo decía, o al fin y al cabo hay que decir mira yo tengo yo soy el primero ¿eh? que llego a casa o sea, yo me meto mucha caña. Yo me considero una persona que trabajo por encima de la media, pues porque me gusta mi trabajo, luego también entreno. Es decir, que yo tengo el tiempo muy, muy exprimido. Pero yo soy el primero que llego a casa y me tumbo y consumo YouTube, eh, consumo Netflix, Disney, cualquier plataforma. O estoy hablando por el WhatsApp. Quiero decir que soy el primero que también echa tiempo aquí. Pero creo que hay tiempo para todo. La cosa es organizarse. En el momento que tú estás organizado y dices, de tal hora a tal hora tengo esto. Mira, yo, por ejemplo, la esto, esto es gracioso. Yo utilizo a mi madre de agenda. O sea, mi madre es mi, madre es mi agenda de gente. ¿El que WhatsApp lo... o tu madre? O sea, WhatsApp de tu madre. No, no, el WhatsApp de mi madre. Yo todos los días, yo tengo, yo me levanto hoy no sé qué día es, hoy es sábado 16. Sí. Vale, sábado 16. De 8 a 2 y media, eh, vive. Yo ya sé que ahí tengo que trabajar. De 2 y media a 3 y media, entreno. 4, comer. Y luego 6, entrevista frecuencia. Vale, pues yo sé que tengo que hacer todo eso. Y los ratos que no tengo nada, me toco los huevos. Pero ya he llegado a todo. Uh -huh. Ahora bien, como no me lo paute, no hago ni la mitad. Uh -huh. Ni la mitad. La cosa es tenerlo esquematizado. Eh, no a tu madre, que, sino que pues tener una agenda, te creas un grupo en WhatsApp contigo mismo, en plan Forever Alone, y ya está, no, no pasa nada. Pero yo utilizo a mi madre porque así siempre es en plan de hijo, pero has hecho esto, hostia, se me ha pasado, porque a veces también se te pasa, aunque lo tengas apuntado. La cosa es organizarse. Si te organizas y eres claro y realista. Quiero decir, tú sabes también lo que puedes hacer. No porque metas más planes los vas a hacer. Tienes que saber que vas a llegar. Me he imaginado el chat con tu madre, tu madre hablándote y tú diciendo, no mamá, no me hables que si no se me va el, el para arriba. <laughs> antes lo que hacía cuando pasaba tiempo era borraba los mensajes y así tenía todo seguido. <laughs> en plan agendario. Sí, sí, no sí. me hables mamá. Eh, me gustaría que pasemos ahora a estiramientos. Guay, me gusta esta. Eh, yo siempre veo a gente estirando antes de entrenar y no después. Vale. Yo nunca estiro. Vale. Error por mi parte. Entonces, no. me gustaría que dijeras que es mejor si es antes o después de entrenar, si es recomendable u obligatorio el estirar después de cualquier tipo de entrenamiento. Me ha encantado su matiz. Yo tampoco estiro, ¿eh? Ah, no. No. Vaya, no me verás estirar y no me verás mandar ah, a estirar a nadie. Casa del Herrero, cuchara de palo. Ni, al, <laughs> ni a los deportistas, ¿eh? Yo en el equipo de fútbol, cuando estaba ahí, los estiramientos, básicamente los lo hacía el fisio, los hacía Fernando, el preparador físico que teníamos. También un saludo muy grande, que de le... muy buen profesional. Yo no les mandaba a estirar. Y lo veo una pérdida de tiempo. Porque tenemos que entender que, que es estirar. Y aquí, un vídeo que se hizo viral hace tiempo, aitor Torgo espero haber dicho su nombre, el neurólogo vasco. Decía: el músculo ni se estira ni. El músculo no se estira ni se acorta. El músculo se contrae y se relaja. Entonces, si un músculo se estira, es que estamos rompiendo fibras musculares. O sea, la estamos jodiendo. Y yo lo veo una pérdida de tiempo pero enorme 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 te quita tiempo de otras cosas porque para empezar ¿qué es un estiramiento si nos vamos a una definición un estiramiento es tener un rango articular el máximo posible y que los músculos que se, que se encargan de la tarea y que están alrededor de la articulación a mover permitan el movimiento dicho en cristiano que si yo quiero estirar el bíceps que no me queda aquí que sea capaz de hacer así si ya nos ponemos para pistas de bajar la mano para estirar y que el cruja no pasa nada que estirar toda la cadena guay Hostia, ¿para eso, tengo que, para eso, ¿qué hacemos? Para eso, lo que solemos hacer la gente es: venga, pues hacemos así, venga, hago un poquito de fuerza estiro, un poquito de fuerza estiro, un poquito de fuerza estiro. Hostia, no estamos haciendo ejercicios isométricos y ejercicios excéntricos en cristiano. Tres tipos de ejercicios: Bueno, isotónicos e isocinéticos, pero bueno, eh, concéntrico, isométrico y excéntrico. Un concéntrico es cuando la fuerza va a favor del rango articular, es decir, yo puedo la resistencia. Un isométrico es cuando yo no puedo la resistencia y me quedo así anclado. Y un excéntrico es cuando la resistencia me puede y yo estoy controlando. Lo que en el gimnasio muchas veces la gente lo llama la negativa. La negativa. Efectivamente, concéntrico, no igual, pero muy similar a potencia, isométrico, analgesia, excéntrico, volumen muscular la potencia, muy bien, el excéntrico sí que es verdad que es un poco más lesivo y tiene que estar controlado y que el excéntrico siempre tenga que estar controlado en plan de pautas de tiempos de descanso bajas en tantos segundos, subes en tantos entonces un estiramiento es un ejercicio excéntrico a mí mucha gente me viene y me viene ahora a la cabeza un paciente que en el que ahora me río muchísimo y me dice, tío, es que yo no me imaginaba que yo cuando llego venía derivado de otro compañero que decía que tenía problemas posturales entonces yo le hice una valoración yo aparte, bueno, dentro de fisioterapia Aquí es cuando ya me tachan todos los fisios como magufo, he hecho la reeducación postural global, no me gusta nada el nombre y hay cosas con las que no caso porque me parece un engañabobos, pero hay otras cosas que me encantan, que es el análisis biomecánico que tiene. Entonces te quedas con lo bueno de cada cosa, al fin y al cabo eso también es la vida. Me ha costado mucha pasta darme cuenta de esto con el máster, pero con la formación, pero sí que es verdad que gracias a ello también trabajo y luego he entendido mucho mejor el deporte. Y me venía por un problema suyo postural, yo le vi, le hice una valoración y vi que no, que realmente lo que le faltaba a ese señor, a ese señor perdón, a ese chico era tener un buen registro de movimientos. Guay. Eh, le empiezo a mirar y veo que tenía una tensión excesiva a nivel de los isquios y a nivel de, de los gemelos, del tricepsural, gemelos y sóleo. Y le digo, pues vamos a hacer peso muerto. No, no, pero es que te he dicho que no, que no me da. Y digo yo, ya, 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 yo tengo que pasar a hacer peso muerto. Pero no el peso muerto que tú conoces de gimnasio, ni rumano, ni normal, ni convencional, no, no. Lo vamos a, adap lo vamos a adaptar. Vamos a empezar en el rango más concéntrico, o sea, más, más contraído, y vamos a ir progresando con diferentes paradas isométricas y con un palo de madera, o con un mocho de escoba o de, o de fregona, y vamos a ir bajando. Y lo que tienes que tener es constancia, trabajarlo de forma constante vale, 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 empezamos con eso para trabajar sobre todo la bisagra o el torque de la cadera a nivel del isquiotibial y del glúteo, lumbar también controlando, aquí la técnica sí que es importante le doy importancia pero no, la, no, no soy un policía del movimiento, dejo que tengan variaciones y cuando ya tengo ganado eso, la siguiente sesión o las dos sesiones que ves que de repente ganan muchísimo hostia, pero los gemelos tal, fenomenal, te pongo un alza y ahora lo que pongo en tensión son los gemelos y el soleo, entonces para mí estirar es hacer ejercicio yo cuando estoy haciendo un peso muerto sé que estoy estirando yo, por ejemplo, cuando me toca frecuencia 2 de pierna, eh, yo te puedo decir que primero tengo mi bloque más así orientado a la fuerza, que sería un peso muerto rumano, agarre mixto, porque a mí me gusta mucho más, me veo más fuerte con él, eh, después del, lo mezclo con uno de, de, bisagra, de bisagra de hombro, un press militar, que suele ser sentado con mancuernas o con barra, en función de cómo me encuentre ese día, si me noto más o menos inestable o con más o menos ganas, y una vez he pasado el bloque de fuerza, ya me voy a las super series. Y en las super series hay uno que tengo con dos steps, el peso muerto con mancuerna. Y para mí eso es mi estiramiento. Y lo hago con 32 kilos cada mano. Controlando bien y ya está. Y asegurándome que voy bajando. Es como un ejercicio que se sí criminalizó muchísimo el cool Jefferson. El queer Jefferson es un uh -huh. ejercicio en el cual vas bajando la cabeza, vas bajando todo con una pesa y vas bajando la gente. Y decía, hostias, ah, vale. flexión lumbar, hernia, bullshit, mierda. Yo lo <laughs> pensaba, cuando lo veía decía, ese. Porque yo claro. entiendo que, claro, cuando haces eso, abres las, las vértebras. Eh, a nivel biomecánico, sí que es verdad que a lo mejor tienes más apertura, puedes pensar que va a haber más apertura en la cara posterior y que esto va a hacer que se desplace. Pero es que últimamente ya se ha visto que el concepto que teníamos de hernia se ha cambiado completamente y que que tú apliques fuerza por delante no va a implicar que la distribución vaya hacia atrás, porque al fin y al cabo hay un, una distribución de cargas interna en los discos muy, muy, muy compleja. Es lo bueno que tiene la ciencia, que va evolucionando. Va evolucionando y vamos viendo que hay cosas que no. Esto no quiere decir que si hacemos cosas lesivas, no nos vayamos a lesionar, como siempre, dos de dos de frente, no va a hacer un cool Jefferson de primeras con 80 kilos, lo haré con un mocho de escoba o sin nada. Y poco a poco iré añadiendo. Una Sisi squat no la voy a hacer con. Yo qué sé, una. Una sentadilla. Una media sentadilla trae a ser alta, ¿vale? Yo la puedo hacer tranquilamente con 155 kilos. Ni de coña me voy a hacer ni una front squat ni una sisi squat con 155. Pero porque hay una cosa que se llama sentido común. La haré como mucho primero con mi cuerpo y ver hasta dónde me da el rango de movimiento y si no tengo ninguna molestia. Y si no tengo ninguna molestia, empezar a progresar. Y si tengo molestias, pues me quedaré en posiciones submáximas máximas para acercarme al dolor, pero no estar en él e ir progresando. Que decir, hay 5.000 herramientas. Te voy a poner en situación. Vas al, vas al médico. Estás Tienes una lesión. Sí. Y tú quieres seguir haciendo. Quieres seguir con tu vida en el gimnasio. Pero quieres también recuperarte lo antes posible. Y el médico te dice: agua caliente, sal. Paracetamol y reposo absoluto. Bueno, yo cogería su prospecto y le diría léate un porro y fúmatelo. O sea decir, eh, Y me explico partiendo qué tipo de sesiones es. ¿eh? Si tenemos una, una rotura muscular, sí que es verdad que hay que reposar, porque obviamente el músculo está roto, y hay que reposar relativo. Relativo, porque está el trabajo contralateral, es decir, que podemos hacer un trabajo de la otra pierna, del otro brazo, depende de donde tengamos la rotura muscular, podemos hacer imaginería motora y podemos hacer preactivación. Teniendo en cuenta siempre en función de la lesión. es decir, no es lo mismo una rotura de tanto, de, de tanta envergadura o una de menos. Pero sí que es verdad que tú ahora vas al médico e incluso con unas 15 te dan la baja. Vamos, eso me parece una animalada. Que vayas 15 es muy bestias, te lo puedo comprar, pero me parece una animalada. ¿Por qué? Porque los médicos amparan el tiempo. El tiempo es el mejor doctor del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la estructura se recupera sola. O tiende a recuperarse sola. Y nosotros la podemos ayudar. Que esto es también importante. Los médicos no curan. Los enfermeros tampoco, los fisios tampoco y los psicólogos tampoco. Aceleramos el proceso, pero no curamos a nadie. Entonces, eh, aquí los egos se quedan fuera, aquí cada uno sabe las medallitas que se quiere colgar. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que con el tiempo la estructura, el cuerpo tiende a recuperarse solo porque son procesos metabólicos, son procesos que ya tiene el propio cuerpo para recuperarse. Otra cosa es que nosotros demos empujoncicos, porque yo, por ejemplo, sin tocar a alguien, ¿cómo puedo ayudarle? Lo que se conoce ahora como la fisioterapia off offline, que se lleva tanto, y, off y hands off, las manos fuera. Eh, pues bueno, con el reposo recuperas la estructura, pero no la función. Y a mí lo que me importa es la función. aquí a mí, más, a mí qué más me da tener los tendones de puta madre si yo cuando voy a coger algo arriba me duele. Vale, la estructura está bien, pero. Hostia, es que te hemos, hecho, te hemos hecho una resonancia. Y es que no sabemos dónde te viene el dolor, porque resulta que tienes todo bien. Pues vale, en la foto ha salido guapo, pero es que detrás tienes, yo que sé, una pistola. Y vas a empezar a matar a todo el mundo de la foto. Uh -huh. Entonces, por eso, yo lo del reposo tendría que haber el caso, porque sí que hay casos muy puntuales, muy, muy puntuales en los que digo reposa, pero yo normalmente, a mí, bueno, te podrá decir Tomás, yo en ningún momento le he dicho que repose y cuando me ha venido jodido, le he dicho modula cargas. De hecho, la última vez me dijiste intenta venir jodido. Efectivamente. <laughs> Tal cual, digo, si sí, intentas ir, jodido, vente entrenado, vente haciendo ejercicio, quiero ver cómo responde tu cuerpo, Ve poniéndote límites. Uh -huh. ¿Por qué? Porque así es como mejoramos y cómo sabemos lo que te va bien. Si yo sé que si tú no haces una, un peso muerto no te va a doler, uh -huh. entonces, pero esa no es mi solución. Tú quieres hacer peso muerto, te tendré que ayudar a que puedas hacer peso muerto, pues te va a dar herramientas. El reposo no es una de ellas. Hay. Ah, y partes de otros ejercicios. A lo mejor un buen, yo que sé, hablando de bisagras de cadera, pues me duele al hacer un peso muerto. Vale, pues vamos a empezar con un buenos días. Vamos a hacer Buenos días, un ejercicio de bisagra de cadera, echándote hacia adelante, estando en VIP de, esta de pie. Pues bueno, decir que hay muchas herramientas. Entonces, el reposo nunca tiene que ser la primera opción. Nunca. Que, lo, que al final lo barajemos, es porque hemos descartado todo lo anterior. Tanto a nivel de fisioterapia más pasiva, en camilla con herramientas, tanto y activa, con ejercicios. Vale, ¿y hay una así rápida. Mayores errores que hayas visto en el gimnasio a nivel de postural o de ejecución de ejercicios que digas ah. este en dos días lo tengo en la consulta un montón un montón ahora ya no porque por suerte entreno en un gimnasio eh, en la consulta en la que trabajo una de las dos en vive tenemos una salita de entrenamiento abajo que bueno la gente puede ir a alquilarla y demás momento promo cuando no hay clientes la utilizamos la gente de la consulta y bueno tengo la suerte que puedo entrenar solo sí que es verdad que no tengo el mismo aparataje es todo peso libre pero es que yo soy muy fan del peso libre no considero que necesitemos máquinas. En, para mí, tema culturismo sí, por temas de bombeo, tabiques musculares, quiero perfilar más esto, necesito este perfil biomecánico, para mí como no lo necesito pues es suficiente. Cuando iba al gimnasio, tanto a uno que está en Residencia del Paraíso como a otro que está detrás del puente Santiago, eh, por no decir nombres, yo he visto burradas y he visto monitores permitiendo burradas, pero claro, aquí tenemos que saber qué es una burrada de verdad. Pero esto te lo respondería sobre todo si fuera Eduardo, el de hace 10 años, el que está empezando en el gimnasio. Y porque he juzgado demasiado antes. Si te respondo ahora, eh, te diría que veo cosas raras, pero antes de juzgar y decir vas a venir a mi consulta o a la consulta de, de tu primo, me es indiferente, eh, te diría por qué estás haciendo este ejercicio y para qué lo estás haciendo. Porque yo no sé si tienes una limitación funcional, simplemente es que no tienes información adecuada, no tienes quien te asesore, y no por asesorarlo yo, que yo no puedo asesorar, para empezar que yo soy fisio. Pero primero me informaría. Y después de escuchar, juzgaría, diría: Vale, pues yo te aconsejaría esto o no te lo aconsejaría. O vale, lo tienes bien orientado. Simplemente me ha extrañado y como es algo poco común, no lo he barajado. Pero he visto burradas de todos los colores. Y de mmm, mítico entrenador perfil americano, de venga va a motivarte, que está muy guay la motivación y está muy guay el, los spotters que se llaman ahora. Que está muy guay decirlo en inglés, queda más, 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 más cool. Más, ma, más cool. Los míticos spotters de ahora. Yo he visto a gente que se pasa cinco pueblos. Y dices, lo vas a matar. A ah, lo mejor crece, pero le va a dar un paro cardíaco, hijo puta. Digo, <laughs> Digo frena un poco. <laughs> en plan de que está guay, pero hay que, hay que frenar. O sea, según cosas hay que frenar un poquillo. Bueno, en, de resumen, yo primero preguntaría. Y después de escuchar a la persona, juzgaría. Pero primero darle la oportunidad de defenderse como en un juicio. Pues vamos a cerrar el bloque 1 Muy bien. Extenso. Joder. Vamos por el segundo. <laughs> vamos por el segundo café, señores. <laughs> y abrimos el bloque 2. Perfecto. En este pues ya como te he dicho salud eh, postural lesiones eh, tu gremio un poquito de todo perfecto y quiero abrir con una cosita que a mí me chasquea muchas veces que es por ejemplo tú vas por el autobús en el autobús y ves esas sillas con ese arco lumbar super guay sí que tiene más curvas que la niña la curva <laughs> eso es entonces corrección postural sillas ergonómicas bien o mal Creo que es un negocio mejor montado que el de la iglesia. Entonces... <laughs> eh, ¿Por qué? Y aquí abro cajón de mierda para todo el mundo. Eh, yo soy fisioterapeuta. Yo, aparte del grado de fisioterapia de cuatro años, Tengo, me decidí formar en dos especialidades. Hice dos másters. Uno que es oficial, que es el de evaluación y entrenamiento físico para la salud. No convalidante, ¿qué significa esto? Que en vez de pagar 2.700 euros, pagas 1.700 euros. Y yo no puedo entrenar a la gente, pero tengo las nociones para poder hacer un entrenamiento. Pero como no, es un no convalidante, no lo puedo hacer. Pero toda esa información la puedo llevar al tema rehabilitación y cómo gestionar una readaptación sin meterme en el cesto de nadie. Y luego otro que es el de reeducación postural global, que lo hice en Bilbao de Philippe suchard que básicamente como el nombre indica, lo, lo que piensa la gente nada más escucha y dice, hostia, este tío me va a mejorar la postura. La postura no hay que mejorarla. La columna tiene curvas, quiero decir, la columna si sí, tú la ves de perfil, tienes lordosis, tienes tifosis Puedes la ves de frontal puede tener pequeñas inclinaciones y no pasa nada, es lo que hemos hablado antes de las estructuras que no tiene que primar, no tiene que ser la piedra angular de un pensamiento crítico. Entonces, es una metodología que a mí me ha enseñado, me ha dado unas herramientas de biomecánica muy potentes, que no quiere decir que otras formaciones no las tengan, a lo mejor otras personas que se han formado en otras cosas también la tienen, pero en mi caso, como fue esa, yo voy a hablar de esa. Pero también creo que hay unos sesgos espectaculares de relaciones posturales. O sea, el cuerpo compensa. Y es algo natural. Nadie sigue el canon griego de hace dos mil años de Dios mío, que el cuerpo hercúreo tan apolinio tan bonito, ni Dios tiene esas condiciones musculares. Y, y es muy falso eso. Entonces, querer juzgar, juzgar a todo el mundo bajo un patrón que no cumple ni el 5% de la población me parece súper injusto. ¿Qué sucede? Que aquí han tenido mucha culpa los médicos y los fisioterapeutas antiguos o los antiguos enfermeros ATS que fueron los primeros fisioterapeutas y demás. ¿Por qué? Porque se cree que, que todos somos una, una columna de consulta de estas de plástico, que tenemos las curvas perfectas, que todo el mundo tiene que hacer natación, que todo el mundo tiene que hacer X patrones para mejorar la posición y que lo mejor es ir así, porque es lo más estético. La estética me da igual. A ver, sí, que es verdad que ir así por la calle es una es una basura. Pero yo lo primero que preguntaría como sanitario es, ¿te duele o no te duele? Entonces, ¿qué pasa? Que respecto a la postura, a la perfección, al estar bien como un pincel, a estar sentado, que tenga gente a las curvas. Eh, se ha creado un negocio muy potente. ¿Y qué pasa? Que cuando añades el apellido o el asterisco a luz en cualquier cosa, multiplica el precio. Una silla normal de Ikea te cuesta 20 pavos. Una silla ergonómica, 200. Las sillas de gaming, por suerte, ahora están más económicas, pero también, como son ergonómicas para el gaming, también, puñal de 200, 300, a no ser que tengáis suerte de que os patrocine a alguien. ¿Es como la si esa? No? ¿Eh? ¿Es como la esa estás. Para mí es comodísima, pero sería también cualquiera de las vuestras. Uh -huh. Si no les patrocináis, patrocinarles ya. <laughs> eh... Ojalá, ojalá. <laughs> ¿Pero por qué? Porque la columna está hecha para moverse. Yo lo que digo es tan malo. Estar ocho horas así como un pincel, mítico anuncio de crema para el dolor de espalda y para hernias. Pero esto es malísimo. O estar ocho horas así y es igual de malo que estar así. Lo importante es ir cambiando. A mí en la entrevista, si luego cuando lo habéis para editarla, no vais a ver en ningún momento que esté todo el rato así o así. Estoy todo el rato moviéndome. Porque es lo que me pide el cuerpo. Y luego me levantaré, pues me costará un poco, me costará menos. Pero os lo digo, no me suele costar porque le vamos dando movimiento y luego porque la, la espalda la tengo ya entrenada para que no me duela volviendo a la pregunta, que me he ido un poco por el derrotero tema de la ergonomía, creo que es una ahora ya en serio, creo que es una empresa que está muy bien montada la tienen muy bien sustentada entre diferentes sectores y saben cómo mantenerla y saben cómo retroalimentarse pero pienso que se la da un bombo que es muy injusto o sea, no tiene tanta importancia no hay que mal meter a los niños desde pequeño, cuida tu postura porque te va a doler en un futuro si tienes una mala posición. Es que fíjate cómo está estudiando, es que mira, ojo, es que he tenido posiciones y me ha dolido mucho. Te duele porque no has hecho ejercicio, porque es lo que, el problema, te duele porque no has entrenado esa espalda para soportar esa carga. Al fin y al cabo, nosotros enfocamos el gimnasio como voy a entrenar para hacer un snatch de tantos kilos. Hostia, voy a entrenar para aguantar 5 horas de estudio. ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar 5 horas de estudio? Estar en esta posición, pues voy a intentar tener la espalda fuerte. Al final una tarea es un objetivo y un objetivo es un ejercicio a desempeñar. Me duele al ir al, 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 a la compra y coger la, las bolsas. Usted es un farmer work de manual. Quiero decir, tienes que la, la marcha del, can, del cangrejo sobre todo del granjero. O sea, que mmm, tenemos que ver que la ergonomía es importante, pero que no hay que darle el bombo que hay que darle, ni tampoco, ni tanto. Entonces, eh, yo como tú, eh, yo me pongo negro con esas sillas y cuando la gente, y, pero por suerte gente. Que dice, ¡guau, tío! Pues a mí es que yo me siento y me duele más. Perfecto, porque no está hecho para tu columna. Claro. ¿Qué canon han seguido? El de una estadística en la que 7 de cada 10 lo siguen y los otros 3, pobres, marginados. Si es que <laughs> cada uno tiene su columna. Entonces, lo importante es moverse y levantarse. Tampoco digo que montemos un circo en los lugares de trabajo o en los tranvías ni demás, pero que no hay que ser un nazi de nada. A eso me refería antes, por ejemplo, cuando hay policía al movimiento. Para mí, la ergonomía es la mayor policía al movimiento que hay. Llevo una formación que empecé en Madrid, no voy a decir el nombre, pero al principio entré que me gustó mucho, eran cuatro seminarios, hice dos y no la acabé. No la acabé porque aunque había cosas muy chulas que era trabajar con el movimiento, creí... Me puedo equivocar, que yo no soy dios ni dios me libre. Tengo 28 años y anda que no tengo camino para equivocarme. Pero vi que no me aportaba nada porque lo único que hacía era meter una mierda a los pacientes de no hagas este ejercicio así porque si no te vas a lesionar lo tienes que hacer así 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 y para todos igual, para todos igual. Bueno hay adaptaciones y tal, para todos igual. Eso no, eso no. A mí se a pensar, no me enseñes un protocolo porque en la salud no hay protocolos. Mm. Es es muy es muy cambiante, depende mucho de la persona. Entonces, para mí un gran negocio y también me chirrían mucho las sillas esas asquerosas del tranvía. Yo me compré una vez un, un sostén de estos para corregir la espalda. Ah, yo, yo, estaba ah, estu, yo estaba estudiando, siempre estaba así estudiando. Sí. Dije, pues me duele la espalda. Voy a intentar comprarme... Voy a, voy a probar estas cosas que venden aquí en, en internet que quedan tan bonitas, que te corrigen la postura. Mira, me lo, me lo puse a los minutos. Me lo tuve que quitar porque se me cortaba la circulación de... Veías <laughs> es que tenías dos berenjenas, ¿no?, en las manos. Decías, ¡oh, Dios! Y, y me acababa doliendo la espalda de estar así tieso. Que, tú imagínate una persona que, que lleva que imagina, bueno vamos a ver, yo mira vuestras zapatillas todos tenemos suela grande no imagínate que ahora vamos con las míticas five five fingers las que son sin suela ah, sí. eh, a todos nos dolería porque no estamos acostumbrados a eso si tú estás ocho horas estás pegado así como de repente te claves así es que la transición es muy bestia Tú aquí estás a favor, no digo que estés entrenando ni mucho menos, pero estás a favor de, una, de, una, de un rango acortado a nivel de todo lo que sea ante pulsión y flexión de hombro o flexión horizontal, es decir, pectorales en gran medida y tienes una tensión excéntrica bastante baja a nivel de todo lo que es la espalda. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que cada uno tiene su posición, cada uno está soportando una cosa u otra, pero tú de repente estás haciendo esto. Hostia, si tú que estaba tan tranquilo, de repente le estiras. Fíjate lo que has dicho, me estaba cortando la circulación. A lo mejor no era la circulación, a lo mejor era un tendón que te estaba diciendo, socio, que esta que está carga no la puedo controlar. Pues la verdad es que no lo sé porque tampoco. No, 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 <laughs> no, no, no <laughs> sé lo que pasa por ahí. A todo esto me refiero con lo, de lo que he dicho antes, que el problema lo tenemos porque no educamos a, la, a los pacientes. Es muy sencillo, te duele, va, es normal, punto. Por simplicidad, porque estás hasta los cojones de tu trabajo, porque llevas un día muy largo de trabajo, porque no te apetece hablar ese día por el motivo que sea, pero lo que no podemos quejarnos es que si sembramos vientos, luego recojamos tempestades. O sea, lo que hay que hacer es educar, independientemente de que la, gente, la persona se si quiera ir mejor de tu consulta, pero tú lo que tienes que hacer es educar, para que esa persona vaya aprendiendo poco a poco, Tomás lo sabe, yo suelto unas chapas del copón, yo soy un pesado de manual, habrá días que los tendré mejores como todos los humanos, o habrá días que los tendré peores, habrá días que me apetecerá hablar más, menos, pero respecto a una lesión, yo te voy a dar toda la información disponible que tenga y que crea que es buena, en función de la evidencia científica y evidencia clínica que hay. Y si no sé, pues me informaré y preguntaré a compañeros. Pero el problema lo tenemos es por no educar, porque no hay una asignatura de conciencia corporal. Tenemos otros tipos de asignaturas, pero conciencia corporal no. Y es que si dejamos aquí hablar a un economista, no te dirá que no hay. no hay bueno, esta economía, pero no a lo mejor economía doméstica, que es lo que a lo mejor luego te, más te enfrenta. Entonces, hay asignaturas que no tenemos, que serían muy importantes tener. Y ese es el problema nuestro y de que tenemos que hacer. El problema es la falta de educación. Hostia, ¿y este dolor es normal. Pues que a lo mejor ese dolor es normal. En ese momento, claro. Yeah. Entonces podemos decir que las sillas ergonómicas son el herbalife de la fisioterapia. Efectivamente, de la fisioterapia. Sí, sí, tal cual, tal cual, te lo compro, te compro. Me gusta, me gusta la frase. ¿eh? Ya está. Nueva sí, camiseta. Sí 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 sí. sí, sí, sí. sí. Escucha, tenéis lo de frecuencia uno, pero podéis hacer esas camisetas, ¿eh? ergonomía, herbalife. Es que hicimos, él sacó una, una frase muy buena que es: sí. las mancuernas rosas son cardio. La he visto, la he visto, la he visto. Y, he visto, y la hemos la hecho camiseta. ¿Sí ella, o no? Se, se están eh, vendiendo, ¿no? Y se están vendiendo. Es que. O sea que... <laughs> no esta es la nueva. Sí, 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 pues esta es la segunda. <laughs> en el, la, la venderemos en el gremio de los fisios. Tal cual. Sí, pues la ergonomía la es Herbalife. Claro, esto, mis compañeros de educación postural, que por suerte los que tenía... Incluso es que hasta los profesores... Es que esto es curioso. No, no daré nombres porque si no les meto en un embolado. Pero es que hay profesores que hasta te lo decían, que es una metodología, que hay cosas que están muy bien, pero que hay otras cosas que no están tan tan bien. Que es que tiene que evolucionar todo y está bien, se está viendo que está yendo toda la rama del ejercicio y no porque queramos tener ejércitos de pacientes sino porque es que el ejercicio es una herramienta que pues es gratuita te la tienen que enseñar pero es gratuita de disposición universal la puedes tener en cualquier parte y con herramientas caseras puedes mejorar un montón no necesitas material quitando egos ya de que si es de un cafiz o de un fisio que eso yo creo que es problemas de no saber trabajar con más gente más que de un o de otro simplemente es a tener un ego gordo pero, pero es que se está viendo que el ejercicio es una herramienta muy buena y que es que hostia, que es que el músculo es un órgano hormonal que es que el, orga, el músculo segrega hormonas que nos ayudan a tener una mejor sensibilidad del dolor, una mejor respuesta ante el dolor y una mejor gestión del dolor. Hostia, vamos a explotarla. Claro. Entonces, claro, hasta gente del máster, la gente que es más crítica, lo compartirán. Los que crearon el método, más dinosaurios sean del método, obviamente no. Pero como todo, porque va contra sus intereses económicos. Eh, siempre. Porque tiene la R del copyright, básicamente. Claro. Pero vamos. Vale. A ver qué opinas de este caso, que seguramente, bueno, tú seguramente también compartes en parte. Sí, a mí me pasa también. Trabajamos los dos con, con el ordenador. Entonces, estamos muchas sí. horas delante del ordenador, estamos pues quizás así echados para adelante. Sí. Pues depende del rato estoy cansado, mejor me de. Me tumbo así, apoyo, pongo las piernas en alto. Sí. O soy el típico meme de no sé por qué me duele la espalda. Y luego sale otra viñeta de la persona retorcida en la silla. Sí. Eh, <laughs> Señor entonces... <Mr>. <laughs> ¿Qué opinas de. ¿Qué opinas de, de esa mala costumbre? O... En general, mientras sea algo puntual que no marque tu día a día, fenomenal. Quiero decir, somos todos los que buscamos comodidad. Mira, tú estás con los dos, apoyado, los dos codos apoyados. Tomás tiene, te podría decir una apoya sobre una, sobre una tuberosidad isquiática de la pelvis. Tiene una rotación lumbar, está apoyando sobre un codo. Yo fíjate cómo estoy con los dos hombros apoyados también, pero tengo las rodillas en valgo, metidas hacia adentro, que no se ven. Si estoy así ocho horas, estoy jodido, pero la clave es cambiar, es ir moviéndonos. Entonces, ¿que te pegas mucho con el ordenador? Pues tener un patrón de movimiento de decir, venga, pues cada 45 minutos tal intento hacer según qué cosas, con la excusa de que me levanto a beber agua además, o simplemente pues eso, moverte y ya está, y harás ejercicio en otro momento. Entonces, que te me pegas 12 horas con el ordenador y estás así, y que no te ganteas, malísimo, mira, un momento a ASMR, que te canteas, no y no, eh, y, y es malísimo, pero sin más, y a vosotros que encima joder sois deportistas a fuego. No creo que haya ningún tipo de problema. Tendrás más rigidez después porque te has pegado mucho rato. O sea, sentido común. Sí. Me pega mucho rato así, luego me cuesta estirar, que no significa que tenga, yo qué sé, aquí un alien que está tirando por dentro. Seguimos, seguimos. Por dentro, vale. No es que tenga un, un alien por dentro que está tirando, ni muchísimo menos. Entonces, claro, hay que ser consciente y sentido común. Y hasta tener esas cositas en cuenta. Hay una anécdota que yo. Hay una anécdota que yo he contado muchas veces y es que a mí antes me dolía mucho el lumbar sí. quizás por mis malas posturas por tal y por no trabajar específicamente el lumbar y desde que empecé a hacer peso muerto peso muerto humano desde que empecé a trabajar el lumbar la bisagra de cadera y demás sí. eh, el, el dolor de espalda se me curó y ya puedo estar el resto de horas del día como he dicho en las posturas que te digo que no me ha vuelto a doler el lumbar desde que lo trabajo sí. es pues básicamente pues... lo que has dicho trabajar el músculo es... te has respondido ¿Te, sí, sí. tú solo o sea es, es sabías que sabías qué es lo que te costaba Estar sentado te ponías de pie, bisagra de cadera, lo has entrenado. ¿Por qué nos duelen las cosas? Porque yo si veo que tengo que ir por un camino, lo voy a atravesar. Si me pones un pollete, un muro chiquitito, lo saltaré. Si es un muro más grande, lo puedo trepar. Hostia, como sea un muro enorme, no salto. Al no ser que entrené como saltar con una pértiga, por poner un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Que si tenemos problemas hay que poner soluciones. Y ya está. Y que si me duele porque me falta tonicidad o capacidad de gestión muscular en según qué posiciones, trabajaré los músculos para que me den una mayor herramienta. Esto es como el que un corredor que entrena para hacer tantos metros en, o sea, los 100 metros en X segundos, ¿Entrenas para entrar en esa marca. Pues tú tienes que entrenar para mejorar tu calidad diaria. El problema es que hemos entendido muy mal lo que es el ejercicio. Se sigue entendiendo muy mal. Se piensa que el ejercicio es estética y que el ejercicio es rendimiento y el ejercicio es salud. Uh -huh. Y eso es, y se ha entendido fatal. Y es algo que tenemos que cambiar enormemente. La gente, cuando dices, estoy haciendo gimnasio, hostia, te quieres poner fuerte. sea quieres perder peso. Si no, no se te nota. Si no se, si no se te nota, cacho de mierda, ¿no? Pero, pero, pero no, no. No puede ser. Nadie valora que hagas ejercicio por tener salud. Ya, de hecho, mi madre me dice: Algún día te vas a hernear, te vas a. ¿Te bien, también, tam no cebos, no pero, cebos everywhere. Te vas a hernear, <laughs> te vas a lesionar. qué flipado. No, no, eso no me lo decía mi madre. No, hombre, pero algún amigo o amiga. Ah, pues sí, seguro. Obsesionado. <laughs> es, claro, claro. No puede ser bueno estar levantando, estar levantando pesas todos los días. Claro, porque todo el mundo tiene una titulación de cafiz, Quiero decir que es que son todos catedráticos. Hay mucho ignorante. en claro, España, sí. el deporte nacional es hablar sin saber. A una de las personas que me han dicho su deporte es hacer sillón Ball, o sea, tumbarse sí, en el sí. sofá sí. y tocarse los bolas. <laughs> 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 Sillon self ball. Eh, sí, 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 o sea, tal cual. Es una pena. Pero porque también nos encanta hablar y de todo. O sea, eh, se junta lo de la poca educación que hay, la mala educación terapéutica, saludable de ejercicio. Pensar que hacer ejercicio es para por fines estéticos y por querer estar más grande, más pequeño, perder peso, ganar peso. Pero es que lo que hay que entender, que es que el ejercicio es salud. Rendimiento ya no. Ejercicio con rendimiento deportivo, ahí ya no es salud. Pero un ejercicio normal diario, es salud. Y lo que de pequeños vemos como la asignatura amarilla que es educación física, que voy en chanda y me lo paso muy bien... Eh, me lo paso bien porque es cuando menos me evalúan, porque estoy al aire libre con mis compañeros. A lo mejor tendría que ser una asignatura más importante para aprender cómo gestionar nuestro cuerpo, para aprender a relacionarnos con el resto de las personas, que esto también lo hace el deporte, y sobre todo para entender lo que es hacer ejercicio y lo bien que puede entrar a mi cuerpo, y no verla como la asignatura mariana en la que siempre saco un sobresaliente y que luego me quitan en la ESO y en bachiller. Por eso digo que a nivel de base tiene que haber un cambio, porque hay un fallo de educación espectacular. Educación física tenía que ser educación física saludable, por ejemplo. Y que los niños, ya un niño pequeño, sepa por qué está haciendo deporte. Y eso, si no lo sabe un niño, no lo va a saber adulto. Eso te lo estaba apuntando, se lo estaba pasando ahora por línea interna de quiero preguntarle sobre esto y has empezado justo a hablar de ello. No sé si lo has leído. O sí. eh, no, he, he leído la E y he, dejado de, y he dejado de leer, voy a ser honesto, he leído la E y he dejado de leer, pero es que es una verdad como un templo. Yo, por ejemplo, hay una labor que hago ahora a día de hoy y que no siempre es remunerada porque lo hago porque, joder, creo que es importante. Por suerte ya bien remunerado estoy en las dos consultas, no me hace falta, no soy el tío Gilito y no lo quiero ser. Pero yo los lunes por las mañanas no tengo tiempo, en, yo a priori lo tengo orientado para cosas mías de gestión personal, de casa, familia, amigos y tal. Y muchas veces me voy a según qué sitios hablar, a según qué empresas. Y cuando digo empresas me voy a colegios también. Y es, son cosas que las hago sin remunerar. Creo que es una inversión a futuro para esas personas. Y luego, obviamente, tampoco voy a ser hipócrita. Seguramente en un futuro, gente de la que le vas a hablar también te vaya a consulta. Quiero decir que son unos, son unos incompasivos que puede ser bastante guays, indirectos. Pero no lo hago por eso. Yo lo hago porque considero. Yo lo habría agradecido. Yo habría agradecido que de pequeño me hubieran dicho: haz ejercicio no para sacar un 10, porque haces 50 abdominales en 20 segundos. Yo me habría agradecido: hostia, no haz ejercicio porque te va, vas a tener una mejor salud a nivel musculoesquelética Y, y sea, eso no se dice mis clases de educación física en el instituto bueno, sí, en el instituto eran trotar en el, varias vueltas al campo y luego ponernos a estirar hacer estiramientos durante la hora entera y si sobraban 10 minutos decía venga, ahí tenéis las plotas, podéis jugar a fútbol o a un efectivamente y ya está, y era la María pero ojo, ahí el problema ya estaba también parte del profesor yo por ejemplo, mi profesor no me quejaré de Nela Nela, Nela y Juan Carlos eran Juan Carlos o Luis Carlos perdóname no lo sé. pero ambos <laughs> dos eran unos cracks nos metían caña una era gimnasta olímpica rusa y el otro pues no llegó a ser tanto en el deporte pero también lo llevaba muy a rajatabla y también de Guillermo, no me, no me olvidaré de él que por motivos personales también le tengo muchísimo cariño pero si te encuentras con un profesor desmotivado que lo único que quieres es que salgas es que te el aire y ya te evaluaré como yo quiera, me haces la curso una vez y el test de Cooper y ahora somos todos felices te hago un test objetivo con el que te pueda puntuar en una escala numérica que me marca el estado y solucionado uh -huh. y ya está pero, claro, pero eso no es salud no es salud y no es ejercicio Hostia, yo habría agradecido, por ejemplo, que me enseñaran, eh, obviamente no CAFIZ, ni muchísimo menos, pero que me dijeran una posición máxima, una posición submáxima, tipos de ejercicio, que en qué depende una serie o que depende una repetición. Eh, hostia, yo habría agradecido un mogollón, no para planificar, ni muchísimo menos. Eh, ¿Qué beneficios tiene un tipo de ejercicio? ¿Qué beneficios tiene otro tipo de ejercicio? Hostia, que educación física también puede tener teoría, debería de tener teoría. Sí. Pero ya dejaría de ser la María que todo el mundo quiere hacer, y todo el mundo diría: Hostia, no, no, no me hagas tres horas a la semana, ponla en una. Que prefiero hacer música <laughs> y valores morales, <laughs> ética o lo demás. Es un fallo que hay un fallo de base, y que luego lo recogemos de mayores. Nos llevamos las manos a la cabeza y es muy difícil ya enderezar ese árbol. Sí, de hecho, en el instituto y en el colegio no, no entrenábamos nada a la fuerza. ¿Sí? Y cuando llegamos al mundo adulto, los que van al gimnasio, muchas veces somos analfabestias, somos los. Los que, los que solo vamos al gimnasio porque no queremos entrenar el cerebro. Los que estamos ahí porque solo queremos ver estar fuertes y somos unos... Nos no, no gusta solamente el exterior. A mí esto me hace mucha gracia y te voy a cortar. O sea, el concepto de chico, chica de gimnasio, que me alegro muchísimo de que haya más mujeres en el gimnasio ahora, es un fallo que había antes Garrafal, pero también por muy mal marketing, porque ¿Sí? supuestamente una mujer no debía pisar un gimnasio y eso es una mentira como una casa. Tiene que pisarlo, sobre todo por su salud osteoporótica en un futuro. Pero siempre se ha relacionado el chico de gimnasio, chico fuerte, chico que no sabe ni abrir una botella de agua y que le da para dar dos vocales seguidas o vocal y consonante. Y el mítico Nerf. Vamos a utilizar la palabra fricazo con ordenador, ingeniero, gafitas, es el inteligente y no hace nada de ejercicio. Hostia, no existe el equilibrio, es que lo existe. Es que se está viendo, se ha visto que la gente que hace más ejercicio, tanto en etapas juveniles y demás, tiene una mayor actividad cerebral, una actividad, mayor actividad cerebral y activación cerebral. Se está viendo que la gente que mejores notas está sacando es la gente que mejor registro motor tiene y más deporte está haciendo. Porque es más polivalente, porque al fin y al cabo, tanto la, el cerebro como el ejercicio está unido. Que si yo quiero levantar esto, no os olvidemos que lo hace el bíceps porque se lo manda un nervio que lo manda en la médula espinal y que lo manda el cerebro quiero decir que no está tan desligado mundo estudio y mundo ejercicio otra cosa es que tengas bobalicones como puedes tener en todos los lados tanto nerds como gimnas como de, gimna, nerd de o sea, como Rafa Mora como Rafa Mora gracias como Rafa Mora pero porque tonto la vas a tener en todos los lados y brillan mucho más siempre el mal va a brillar más que el bien pero juzgar todos por eso me parece injusto y encima ese, ese argumento ya está súper anticuado wow. y a mí me encanta rebatirlo yo tengo yo por ejemplo yo me considero un cate y lo digo honestamente, yo trabajar trabajo todo lo que me echen pero yo a nivel de estudios a mí me cuesta un montón y yo soy muy cate y yo tengo amigos que son unos brillantes y casualidades de la vida que todos hacen deporte, no que sean deportistas de elite, ni mucho menos, pero tenían en su rutina pues de tal hora a tal hora rutina, de tal hora a tal hora estudio, de tal hora a tal hora hago Jiu -jitsu, luego me voy a nadar luego me voy a hacer otros que me van a hacer Rugby y la gente que más cates hemos sido éramos los que íbamos más por libre, que llegabas a casa, que si me pongo a leer un cómic, que si me pongo a merendar viendo la tele, luego a estudiar, no teníamos rutina. Y no pasa nada por ser realista, ¿eh? que nadie es crimen ni, vi, ni villano aquí, o sea, ni, ni, nadie es héroe ni villano. Es una verdad. Hay que el, deporte crea, el deporte crea constancia, crea rutina. Y eso luego lo puedes extrapolar a cualquier cosa de tu vida. Cuando ves eh, a la, la gente, cuando ves las zapatillas de esas personas, ves las suelas... Mm. Que tienen unas pisadas un tanto peculiares. Hmm. Eh, todo el mundo peca por eso de tener una, pisana, una pisada más interna, más externa. Y generalmente una de las dos o las dos desembocan en. en problemas de rodilla, de cadera, hmm. etcétera, etcétera. Eh, ¿Hay alguna forma de. No de, de curar, porque eso conlleva tiempo, pero de parchear esa, ese problema con una plantilla, una. ¿Tipo de zapatilla? Yo aquí les voy a tender la mano a los compañeros podólogos. Creo que es un trabajo importantísimo y que está súper infravalorado, pero increíble. Eh, ¿Quién te ha enseñado a andar a ti? ¿O quién te ha enseñado a andar a ti? Tu madre y tu padre. La ¿no? evolución. ¿Y la, eh, la, oh, wow, me ha gustado, ¿eh? ¿Eh? La, <risa> <risa> sapiens, sapiens. La, la evolución, ¿vale? Perfecto. Pero te han enseñado a andar, pero no sabemos si andamos bien. Al fin y al cabo, andar es un registro motor, es una actividad que sí que vamos aprendiendo desde que somos pequeños. Tenemos que pasar de unos reflejos primitivos a otro tipo de reflejos. Y en función de ciertas estimulaciones, andaremos también. Sí que es verdad que si de pequeño te hemos tenido algún tipo de problema, pues yo qué sé, tanto en el parto que ha sido un poco complicado o no, puede terminar pero nadie se encarga de estimularnos bien el pie. No digo que el fisio deba de ser el encargado, aunque ahora mismo es el que más está llevando la batuta en este tema, pero los podólogos tienen un trabajo importantísimo, nos tendría que enseñar bien a andar como la gente dice, voy a correr y se lesionan corriendo. Y, sí, que corrernos ponerte zapatillas. <laughs> corrernos ponerte zapatillas, la camiseta de Jack Daniels de la discoteca del domingo y los pantalones de Naranjito. O sea, <laughs> o sea lo siento, pero, pero no. <ríe> Digo, <ríe> llevo... Yo tal, <laughs> contigo, no sé si he criticado aquí a alguien, pero... pero... Estoy pensando, llevo Jack Daniels, ¿verdad? No. Ah, no, no. no, 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 no. Jack ah, no. Jack Daniels. <laughs> pero, pero sí, o sea, eso no es correr, pues andar también conlleva Era una buena gestión. Yo te puedo decir que las lesiones más importantes que he te tenido de deportistas del fútbol han sido chavales que han tenido problemas de operaciones de cruzado de tobillos gordas y, y gente que tiene la endereza psicológica del copón que se te echa a llorar porque tiene es que no sé andar y reducas la forma de andar entonces que te enseñen a andar bien es importante y que te enseñen a utilizar unas plantillas o no también si las necesitas si no no y estos son los podólogos problemas del pie obviamente si tienes un problema en el pie el cuerpo va a compensar y eso es bueno porque el cuerpo es sano el problema es cuando tienes tantas compensaciones que pueden atumbrar la resistencia cuando generas tanta compensación que tu cuerpo no puede ni sostenerlo cuando tienes un castillo en ahí pesa dos manos mal pone herramientas por tener una ligera compensación no pasan nada las plantillas puede solucionar un montón nos metemos en otro problema con la ergonomía, el negocio que ha habido con diferentes marcas de pronador, supinador, pisada neutra, tal. Que sí, que el problema existe, pero que no porque exista un problema lo tienes que economizar con 80 euros de zapatillas o 120 euros, quiero decir, que hay formas de poder solucionarlo. Y que seguramente el problema que tenga esa persona si trabaja la activación de toda la musculatura del pie, que es que el pie es una locura, sino que le pregunten a Alejandro Estepa, un fisio espectacular andaluz. Eh, si trabajas el pie muchas veces la, la zapatilla, que tiene su importancia, queda en un segundo plano. Entonces, si sí, los podólogos tienen un, par, un papel importantísimo, y obviamente yo cuando veo según qué cosas, lo mismo que te he dicho antes o que os he dicho antes con los ejercicios, yo pregunto, oye, pero esto, ¿por qué tal? Ah, no, pues es que tengo este problema, es que tal. Ah, oh, pues mira, casualidad, de la vida es que me duele. Ve a un podólogo. <laughs> Quiero decir, te lo recomiendo. O sea, es algo importante. Lo mismo, educación. Eso es. Es que el problema, se resume, como todo, ¿eh? se, re, se resume a tener educación. De cualquier estilo. En este caso, educación. Pensamos que la salud depende solo del médico. Del médico y del farmacéutico. Y no. Eso es una mentira. Yo si tengo un problema cardíaco, iré al cardiólogo. Si yo tengo un problema que me tienen que operar, ir al cirujano. Si tengo que tener un problema de que me he roto un hueso, ir al traumatólogo. Vale. Pero. y si tengo un dolor muscular. No, hombre, no, tomate un ibuprofeno. Hostia, eso es tener una mala educación del copón, esto es como decirte, tengo que sumar 5 más 3, y en vez de decirte, no, es 8, y enseñarte primero a contar con los dos, digo, toma la calculadora. Claro. Joder, hostia, nos hemos saltado muchos pasos antes, ¿eh? Yo, o sea, yo de, de escucharte estoy diciendo, el día que tenga hijos, les voy a tener que, me voy a tener que gastar tanto dinero en corregir todo lo que tengan mal. O simplemente dejar que evolucionen, y ya está, dejar que evolucionen, mira, me viene a la mente... Una psicóloga, neuropsicóloga a la que traté ayer y le tengo un cariño enorme. Sandra, no sé si lo llegarás a saber esto. Me vino con su hija, ¿vale? Eh, y me vino porque yo a Sandra no la conocía. Es muy amiga de mi jefa de Vive, de Mapi. Y me vino porque eh, la habían observado los padres que tenía un valgo, es decir, metía mucho las rodillas hacia adentro al andar y al correr. Y es una niña en plena etapa de formación y viene la cría y ves una cría majísima eh, una familia un contexto bueno muy, con los hermanos va muy bien es decir que ves que todo es favorable a que no es un clima negativo por si se da algún problema no y hablando yo con la niña yo le hice una valoración le hago la valoración y obviamente si coges un canon griego obviamente todo el mundo tenemos parches todo o sea parches problemas y lo primero que le preguntarán a digo, pero a ti te duele algo y me dice no y yo te duele al correr no y ya cogí a la madre, que por suerte es una mujer sanitaria, psicóloga, neuropsicóloga, que eh, se puede hablar con ella. Y le dije, tu hija está en formación, digo, cuando le duela, ven. Y digo, no hace falta ponerle aquí que haga ejercicio, que haga tren inferior, que haga tren superior. Y el dinero que te ibas a gastar en la fisio, gástatelo en la escalada. Y se lo dije tal cual, ¿eh? Y, y con esta niña te podría decir muchísimas más ¿Por qué? Por lo que me has dicho del niño, cuando tengas niños pequeños. Yo tengo claro que cuando tenga hijos pequeños, que no voy a ser un policía del movimiento y nada, yo dejaré que vaya evolucionando por donde, por, por donde tenga que ir, pero si veo que tiene problemas de boca, lo llevaré a un odontólogo, porque como sanitario sé que tengo que llevarlo ahí. Si veo que tiene problemas de cuerpo a nivel músculo, esquel, músculo esquelético, lo llevaré a un fisio -pediátrico. Si veo que tiene problemas a nivel de, de... ¿qué vamos a decir aquí? De micción a la hora de ir al baño, lo llevaré al médico. Entonces, es saber aquí quién, y por suerte aquí en España, pues dentro de lo que cabe tenemos un sistema de salud público, que aunque tarde más o tarde menos, tenemos profesionales más o menos accesibles casi siempre. Y tenemos una gran variedad de precios, que no tenemos que irnos al, al fisio, al médico, al odontólogo de, de Nadal, que nos podemos ir perfectísimamente al de mi barrio y que va a ser igual de bueno. Simplemente no tendrá el marketing del otro, pero va a ser igual de Me bueno. Bueno, podemos ir a ver a, a Eduardo. <laughs> y ya está Efectivamente, yo encantado, yo os recojo a todos Pero cuando tenga problemas de micción, no <laughs> Efectivamente, esos no <laughs> eh, Vale, pues pasamos de postura de rodillas O de... que qué habías dicho? Eh, de... Sí, rodillas, cadera, sí, demás A movilidad Problemas de movilidad, por ejemplo, en las rodillas Gente que no puede bajar demasiado, o yo, en mi caso, las muñecas eh, Te sí. conté antes mi lesión, la voy a resumir un poco Estaba haciendo... Estaba haciendo yo flexiones con las agarraderas de, una, unas agarraderas, se me quedó la mano dormida, con muñequera puesta además, seguí entrenando diciendo, ya se me pasará. ¿Mm? Y se me acabó grabando más, Tuve cinco meses lesionado. Y además eso se me juntaba con otras lesiones que había tenido yo de la muñeca, de por ejemplo resbalarme en el hielo, caer, sí. golpear. Y se me ha quedado la muñeca con esta movilidad, no sé si verá en qué cámara lo pongo. Ahí, con esta movilidad se me ha quedado, que las flexiones, si las tengo así... Cuesta, ¿no? Me no, me, ¿no? No la puedo hacer, me duele, no puedo. Eh, también, bueno, muy poca movilidad, entonces las les hago así. O eh, el problema el, que hemos sacado antes, eh, la lordosis lumbar. Eh, eh, que, ¿Cuál es tu valoración de.? Esta respuesta va a ser larga, ¿eh? aquí voy a intentar acotar. Si veis que es muy largo, con toda la confianza me cortáis, ¿vale? No te Pero tenemos que tener en cuenta diferentes cosas. Yo te voy a preguntar cómo funciona un móvil, independientemente que sea Android o, o, o iOS. Por actualizaciones, ¿no? Uh -huh. El cuerpo también. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo se va actualizando para bien y para mal. Si tú tienes una caída, o tienes un golpe, o tienes un traumatismo, el que sea, y tú asocias eso o llevar la mano a esta posición a dolor, obviamente lo vas a evitar porque usado masoquistas no somos a priori. Entonces, lo vas a evitar, ¿no? Eh, vas a generar posiciones, estrategias para llegar a hacer ese gesto, pero sin llegar a ese rango. Entonces, ese rango va a quedar en el bebido. ¿Quiere decir que no lo puedes hacer? No, va a quedar en el olvido. Tu sistema nervioso no lo va a reconocer. Esto es como si durante un año te levantas a las 7 de la mañana, tres meses te levantas a las 10 y luego tienes que volver a las 7 de la mañana. Te va a sentar como una patada en los cojones. A tu cuerpo le pasa. Y muchas veces, y aquí me acuerdo de, de Víctor, de también un amigo de paciente de Montañana, que tenía un miedo horroroso a mover la rodilla. O ya no, de Víctor, perdón, también de, de, de Eduardo, de un tocayo que es militar. Tenía un dolor horroroso, se había metido un ostión esquiando y decía es que no puedo mover la rodilla. Pues bueno, para que estuviera más tranquilo, hicimos una ecografía, vimos que a nivel estructural no había nada, le valoré, vimos que no había nada, y dije, esto es miedo. digo, tranquilo. Al principio necesitaba la ayuda de alguien para llegar a esos rangos y si dolía le daba herramientas. Pues bueno, si te duele cuando llegas aquí, te me quedas aquí y me haces ahí en un ejercicio isométrico que es analgésico y poco a poco, con paciencia, tu sistema nervioso va a reconocer eso como algo normal y sin que tú te des cuenta va a ir ganando. A priori, sin saber ningún caso, que no es el tuyo, no he visto tu evolución, no sé cómo ha sido lo tuyo. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más cronificas algo, más olvidado está. Y más cambia la sensibilidad. Y podemos entrar en conceptos de sensibilidad, de sensibilidad alterada que no saldrá de sensibilización central. ¿Vale? Que eso básicamente es que tu sistema nervioso está un poco como en una feria y no sabe dónde dónde está, tanto para bien como para mal. Me he explicado muy burdamente. No, pero bien, o sea, eh, yo creo que he entendido. Entonces, eh, la cuestión es que hay muchas cosas que entran. Primero, el registro de dolor, ¿cómo ha sido tu experiencia con ese dolor? ¿Qué herramientas tuviste para afrontar ese dolor? Gente que haya tenido ese dolor, cómo ha sido su experiencia. La persona que te lo ha tratado, qué herramientas te ha dado o qué te ha dejado de dar. Educación que tengas respecto a ese dolor. Hay tantas variables. Hay un mapa que subió Álvaro eh, en Instagram BFITGETSHO, que también es un, es un crack. Alguna vez he hablado con él, pero no nos conocemos en persona. Me encantaría hacerlo además. Y subió una foto que era espectacular, que era el dolor en medio, y era un mapa de colores. Había, me corregirá él, no sé si lo llegará a ver esto, pero como sin más de 150, más de 170 variables, las cuales mecánicas eran 20 o 30. ¡Hostia! Entonces hay muchas formas de abordar. Te digo que yo antes de entrar en fisio veía como masajista, ahora lo veo como que tenemos una herramienta, un banco de herramientas y un baúl de herramientas, mejor dicho, muy grande y que podemos contar con muchos profesionales. Pero volvemos a lo mismo: es un servicio privado, es caro y seguramente una persona no pueda tener un bolsillo tan amplio como para poder abordarlos de todas las vías. Y si tienes que acotarlo, desde lo tuyo, fisio. ¿Cómo te puedo ayudar yo? Y ya también depende de la experiencia de la persona y de la transparencia de esa persona. Si es esa persona, ven esa, en, ese, en esa muñeca, hostias, ¿qué ocho sesiones le voy a sacar? Mira, lo tengo agendado dos días a la semana durante un mes. Bien, ya tengo esta hora llena. O si tienes una persona que de te dice, bueno, pues te voy a enseñar cómo, cómo hacer ejercicio, cómo progresar. Y a lo mejor la primera sesión y te toca. Y me entiendo. Eso me entiendo, me explico. No te hace ningún tratamiento manual a nivel de masaje, de punción, instrumental, etcétera, Sino que te enseña lo que es una gestión de cargas. Te cojo un Excel si te sabes manejar con él, o una hoja de papel y una cuadrícula, y te vas apuntando todo y vas viendo progresiones. Uh -huh. Eso también es tratar. Entonces, eh, a nivel articular, que es la pregunta inicial, sí. eh, la articulación, yo la trataría siempre con ejercicios en su, mango, en su en su recorrido completo. Es decir, primero preguntarte, ¿para qué lo quieres? La, o sea, yo quiero saber tu objetivo, porque a mí que tú me digas, no, es que me duele esto. Vale, ¿por qué y para qué? Eh, hay ocho preguntas que es el, el... iba a decir el nombre pero no me saldrá el nombre el, un cuestionario es un cuestionario que se basa en ocho preguntas y es el por qué estás aquí eh, qué crees tú respecto a tu dolor por qué crees que lo tienes qué crees que lo puede mejorar alteraciones, y aquí se abren tres abanicos sensitivas, motoras o funcionales eh, qué esperas tú de mí que esta pregunta a los pacientes les flipa y básicamente se resume en eso y cuando ya tienes todo respondido, le dices, pues mira, ¿por qué? Porque es muy, muy importante saber lo que es la expectativa realidad. Que esto no sé si tendremos tiempo luego de hablar de ello, pero aquí es donde generan todas las frustraciones de, hostias, que me han dicho que eran cinco sesiones. Esto, hostias, que yo pensaba que iba a ser menos, porque tu expectativa no es la realidad. Y muchas veces nosotros, por experiencia, podemos decir, pues mira, esto normalmente en un patrón de este tipo de personas se suele solucionar así. Que no quiere decir, a mí no me gusta nunca decir fechas, ni decir cifras. Y si las digo es porque tengo mucha confianza, son amigos y saben que somos humanos y nos podemos equivocar. Pero si no, no me gusta. ¿Por qué? Porque cada cuerpo responde de una forma u otra. Entonces, a ti cuando te dicen, por ejemplo, en cinco sesiones te lo he solucionado. Ya han pasado cinco sesiones y no lo has solucionado, ya dices, soy un caso perdido de Dios, estoy solo en el desierto, eh, pierdes la confianza en el profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un montón de, de variables a tener en cuenta me he ido por otro tema muy diferente, el tema de la, de la de la movilidad articular. Lo trabajaría en todo el rango disponible teniendo en cuenta cuál es el objetivo de la persona y siendo realistas con las posibilidades y aptitudes que tiene esa persona. O sea, realismo y expectativas controladas. Efectivamente, eso es. Y no vender y no vender humo. Que queda muy bonito venir con una mano hecha papilla y decirte la va a dejar, no vas sabiendo que no se la vas a dejar. Y luego echas el tejado, no, es que ha sido por esto, por esto, por esto. No, lo mejor es que esa mano se iba a quedar así ya. Y lo que tenemos que hacer es que, teniendo en cuenta que es este registro o este, que sea completamente funcional. Uh -huh. Y que no que me hagas una, una flexión así, tiene la misma eficiencia a nivel de pectoral a que me la hagas así. Simplemente te cambiará el agarre. En una estás haciendo un isométrico y en el otro es un isométrico así. Sí, sí, funciona, funciona. Eso no tengo problemas en ese aspecto. Simplemente yo lo cuento como anécdota que oh, sí sí sí, sí, que sí antes pero... las hacía así, incluso las hacía con. Volando y con palma en el aire, bueno, sí. y ahora pues se la digo, ni de, ni de coña. <laughs> palma en el aire tomas un café. <laughs> bueno, vamos a enlazar con más cosas de tu experiencia. Lesiones deportivas más chungas de tratar, desde tu caso, o sea, de tu experiencia. Por ¿Qué? ejemplo, la, una, la que te he dicho antes, tuvo ya una en la mano, que como he dicho yo antes, a mí, bueno, a mí me parecía muy importante, pero quizás objetivamente no, no era demasiado grave. Y luego el caso de otro amigo, por ejemplo, que se rompió el tendón del bíceps y que sí que estuvo varios meses sin poder entrenar en serio. ¿Tu amigo es Titan Fit? <laughs> no, ese nah, se le rompió ese, dos. Ese, ese, ese se le rompió dos y por mala gestión y fantasma. Pero la cuestión es que <laughs> eh, no lo conozco, le he tirado mierda así muy gratuita, pero bueno, no, fantasma. Pero por, lo, por lo que refleja en redes y demás, eh, se merece ese título. Efectivamente. Cuestión importante, vamos a hablar de expectativa, realidad. No creo que haya les hay lesiones complicadas. La más complicada que estoy, además la estoy llevando ahora. Eh, Ana, que además sé que lo va a ver sin dar apellidos. Eh, Ana es una chica que yo la conocí en el gimnasio que iba, de me de iba a decir el nombre de, de Residencial Paraíso. Y es una chica que era mítica chica de gimnasio, súper fuerte. Es más, no sé si llegó a trabajar incluso con alguna marca. Esto lo desconozco, pero en plan, una chica gimna pro gimnasio. Y de vez en cuando, por Instagram, con mucha gente, la gente quiere que le asesores y demás. Sin ver es muy difícil, pero algún, alguna noción puedes dar, o consejos. Pero ante todo, siempre se tiene que hacer en consulta. Y me decía, joder, es que me duele mucho la rodilla, estoy yendo al fisio tantas veces, no sé si esto es normal, tal. Y decía, bueno, pues confía, que muchas veces no es cuestión de una vez. Quiero decir, tú confías en sí, es fisio que okay, me lo recomiendan mis padres, etcétera Sesgo familiar. Eh, guay. Y llega un momento ya en el que acaba hasta el coño y me dice, Edu, es que no mejoro y me gustaría que me vieras tú. Y ya digo, bueno, pues dime que Aunque luego te va a ver en consulta, como con ella tenía confianza. Digo, cuéntame qué es lo que, te, lo que te sucede. Y me dice, pues me pasa esto y es que me ponen calor, infrarrojos y tal. Y digo, vale, te cito lo antes posible. que decir, hay formas de tratar, pero también hay formas de reírte de la gente. Y no me parece como con la salud te tengas que reír. Y mi sorpresa es. Cuando de repente me toca el día, el día que me tocaba tratarla, abro la puerta y me veo una chica esquelética, atrofiada por todos los lados, entra eh, con la cara muy chupada y yo lo que le pregunto, digo, hostia, ¿qué te ha pasado? Claro, siempre con mucho respeto porque hay cosas que nunca las puedes preguntar de primeras, aunque te ronden la cabeza y siendo sanitario. Y me cuenta, me dice, bueno, me, me cuenta su dolor de rodilla, digo yo, vale, digo yo, pero ya entendí que el dolor de rodilla venía por la atrofia muscular, o sea, por A por B por C, yo me iba a decantar por ahí y luego, pues bueno, la trataría de una forma o de otra. Y me cuenta que tiene una enfermedad que se llama la enfermedad de Oli, de Oli o de Olier, de Oli creo que es. Yo no tengo ni puta idea de qué es esta enfermedad y lo primero que le pregunto, digo, ¿tiene algún trasfondo negativo? ¿Es algo a nivel... ¿Cómo te afecta? ella tenía información justa porque es la que le habían dado y eh, digo mira digo yo no tengo ni idea y no te voy a engañar que esa, esa es otra nos da un miedo muchas decir que no tenemos ni idea parece que siempre que tengamos que saber decir si esto pues no yo le dije no tengo ni puñetera idea digo voy a preguntar al traumatólogo con, de referencia con el que trabajo y miraré en PubMed Science Direct es decir en literatura científica al momento yo siempre estoy en consulta con el portátil eh, o con el ordenador y en el WhatsApp web en el grupo de los colegas que tengo de consulta Oye, ¿alguna vez ha visto a alguien con enfermedad de Oliver tal? Ni puta idea, ni puta idea, va. Y hablo con el traumatólogo, que es mi traumatólogo de confianza, pero aquí se nota cuando uno es médico no. Y lo, lo aprecio muchísimo, pero esta respuesta no me gustó. Me dice: No te metas en ese berenjenal, fracturas espontáneas. Esa fue su respuesta. Y es un traumatólogo cojonudo, ¿eh? Pero a mí dejar a una persona con patologías jodidas a la merced, hostia, si te puedo ayudar, te voy a ayudar. Y entonces ya me metí a, me metí a mirar y resulta que era una tumoración benigna, que es un cáncer que no da daño, en el cartílago de crecimiento que se daba en los huesos largos. Y que a ella, pues es básicamente que el hueso, en vez de tener una forma perfecta, pues eso, tenía un crecimiento anormal y en las zonas de transición de cargas, que es donde cambian las trabéculas, que son las, las fibras óseas que componen el hueso por dentro de los, del cuerpo del, del hueso, ¿no? Y cuando leo todo esto, leo pues eso que ella había y, le, y ya empezó a anotar preguntas para hacerle a ella, y veo que se puede dar en osteosarcoma, que ya es un cáncer bastante jodido y demás. Que bueno, pues eh, podía ser un percal interesante. Y entonces yo le digo, Ana, digo, antes de tratarte, digo, quiero hablar contigo, echamos un café y hablamos esto, o en consulta mismo, tomando un café en la cocina que tenemos en la consulta, pero quiero preguntarte. Y ella no tenía ni puta idea, entonces claro, yo le digo, mira, digo, eh, yo te voy a contar una serie de cosas, digo, si tú quieres escucharme lo dices, y si no, no y digo, pasa esto esto y ya me dicen pues mira yo es que busco información también obviamente porque no soy tonta digo y sabía que era esto eh, es más he tenido fracturas espontáneas y claro te pone una situación muy jodida. Digo, yo te quiero ayudar digo pero tampoco quiero ni matarte ni o sea matarte ni reventarte y tampoco quiero eh, meter mente más legales entonces lo hablas con ella es una persona que súper lo acepta muy bien lo hablamos y dejamos todo hablado de que esas responsabilidades las justas digo te voy a tratar como una persona de 80 años osteoporótica y con huesos de cristal las sentadillas me las haces con t o sea, hacemos el primer día, nos bajamos al gimnasio que tenemos en la consulta y vemos todos los ejercicios que tenía. Que podía hacer, todo se sentada, para evitar cargas, etc. Eh, digo, bueno, ¿y el tema de la alimentación, claro, porque también influye aquí. Pues es que también tengo alergias para lactosa, para el gluten y para. no sé qué más era. Y fructosa. Y digo, hostia. Y ese día en consulta, por suerte trabajo en un centro en el que tengo unos compañeros nutricionistas que son la hostia, la verdad, y los aprecio un montón. Y pillo a, a una compañera, Patri, Patri, puedes entrar y hablar con ella. Y bueno, mi, la chica ya tenía un nutricionista, pero porque tú tengas otro profesional, yo no te voy a negar que hables con mis compañeros. Y bueno, se regula todo el tema de la comida, tal. Y tengo, o sea, que podríamos decir, hostia, este tío se está marcando una fantasmada del copón, sin que salga el, el apellido y demás. Pero. Por ejemplo, impensable esta cantidad de comida hace dos meses. O celebrando, hemos llegado ya a 40, hasta 43 kilos. Me va a poner todo tocha. Eh, bueno, cuando le duele y demás. O perimetrías de brazo y de pierna. Eh, pues he pasado de 21 a 22,5, de 36,2 a 37. Y aquí es cuando ves que la fisioterapia que aquí te dirá un café. Hijo de la gran puta, ¿qué estás haciendo? Y digo, a ver, estamos jugando con fracturas, eh. Esto ya es salud. Y aquí es cuando cobra importancia por ejemplo lo del máster de Huesca Lo de la comida, se lo ponen los compañeros Y es cuando ves que la fisioterapia Es más que trabajo en camilla Y es el caso más jodido porque no sé cuándo le puede petar una pierna Hablando claro y mal ¿Cómo la trato? Como una persona en el peor escenario posible Para tener el máximo crecimiento Y a día de hoy es el caso más jodido que tengo Y ella lo sabe, y yo estoy contentísimo que Cada vez que viene a consulta, pues una veces tiene sus dolores de rodilla y tal Se le tratan y ya está Pero lo más importante es todo el trabajo que hace ella y hace poco tuvo revisión con el médico y me decía, pues oh, porque le van a mandar una radiografía para ver cómo era el crecimiento. Y se pone, pues mira, no me ha mandado ninguna radiografía, pero me ha dicho que estaba mucho más fuerte la rodilla. Un médico que le había dicho no hagas ni yoga. Y le dice, pues lo estoy haciendo. Y digo, tú al médico no le digas lo que estás haciendo, ¿eh? porque si no te cruza y te prohíbe que vengas. Dile que está haciendo un crecimiento natural. Entonces dices, hostia. Y el, el médico se colgará las medallas para él. Sí, a ver, pero aquí yo, pero aquí la medalla de quién es realmente. Del nutricionista que le ha puesto la comida, del fiso que se lo ha pautado, de ella, por ser constante del médico por detectar en su momento que teníamos una enfermedad genética y demás, es trabajo de todos. Entonces, eh, a día de hoy ese es el caso más jodido, con diferencia. Y luego, cosas que no tienen explicación alguna, esto ha pasado hoy, una mujer que ha entrado en último momento a consulta, que aunque se ha pues también ha currado, eh, venía jodidísima tal, le haces todos los tests y tenía una ciática de caballo, no le podías ni tocar. Y una mujer con un sobrepeso... Anormal, o sea, eso no era. Yo he temblado hasta por la camilla y decía, y decía eh, tenía miedo, o sea, digo, me la rompe. Y la mujer, que estaba jodidísima de dolor, el novio, súper deportista, la había intentado ayudar, intentar hacer algún masaje y ni se ha atrevido porque el mero roce le dolía. Y le digo, te voy a mandar a urgencias, digo, porque no, no, no sé, o sea, digo, no te ame, no te... es que si te, ha... si te hago algo, te voy a hacer más dolor del que te pueda, del beneficio que te pueda dar. Y ha habido un momento que yo, pese a todo el debate que hay a la punción seca, eh, yo la llamo siempre la vieja confiable y digo, vamos a hacer una cosa. Y digo, voy a pincharte, voy a hacerte una punción en una musculatura profunda en la columna, que suele tener este patrón de dolor, pero es muy poco probable y vamos a probar. Y es que si pudiera, los llamaría ahora para que sonara en directo. O sea, eh, pinchar, la pobre mujer ha visto a Dios. Pero de repente, de estar en, eh, estar boca abajo, eh, de no poder levantar una pierna a levantar la pierna un montón, a poder apretar y poder o sea, eh, a resistir bien la presión, a sentarse y hacer el, el slam test, que es un test de ciática y que antes era positivo en todo momento, a ser negativo, a hacer sentadillas. El marido, digo, me digo y les he dicho, digo, no tengo ni puta idea de por qué ha sido. Y digo, porque cargárselo todo al pobre multifido lumbar me parece injusto, no soy yo de cargar, cargar balones a, a solo un factor. Y digo, pero me alegro que estés tú. Digo, porque esto lo cuento y no se lo creen. Y dice, no, no, sí, tal cual. Entonces, eh, más jodido, te podría decir, el de Ana. Lo que más me ha sorprendido, lo de hoy con esta chica que se llamaba Lady. Lady. Eh, esta chava, ni puta idea que ha pasado ahí. Pero ha funcionado. Y muchas veces pasa eso que sin saber qué haces funcionan. Y tocas, veces... tocas teclas y dices, está funciona Y vale. muchas veces otras, haces una programación, una gestión de cargas buenísima, un tratamiento manual coherente y no funciona. Depende de muchas cosas. Uh -huh. Mira, creo que lo puedes enlazar muy bien con tu siguiente pregunta. Sí. Punción seca. Buah, punción seca. <laughs> Mi duda. Vale. Eh, quiero que me lo expliques así un poquito en general. O sea, no, no en, enfocar punto por punto porque es tu vale. profesión, quiero decir, y no vas a dar, a dar todos, todos, los, los, detalles. todos sí. los detalles. Podemos hacer en cristiano. una representación gráfica si queréis. Es sí. cómo bien. sabes dónde tocas para meter la aguja y sobre todo... ¿Qué haces? ¿Qué tocas para que duela tanto? Porque la última vez que a mí me lo hiciste, me, lo, me la clavaste como en la mitad de la espalda y me llegó hasta mira lo que le he hecho a las chicas es lo que te hizo a ti un lumbar. y me lo llegó hasta hasta el dedo gordo del pie. O sea vi a Dios y yo creo que vi a toda tu familia junta. Perfecto, me encanta. Si nos conoces a todos sin ir a Navidades. <laughs> pues a ver, aquí tenemos que tocar puntos sin entrar en tecnicismos, pero hay que tener muchas cosas en cuenta. ¿Qué es la punción seca? La punción seca es una técnica instrumental invasiva. Metemos una aguja dentro del cuerpo para tocar una zona que supuestamente es la que causa el dolor o que se cree que causa el dolor y nos ayuda a mejorar la sensibilidad o la funcionalidad del paciente. Perfecto. ¿Por qué llegamos a pensar esto? Vale, aquí os va a pedir a uno de los dos que me dé la mano. No, a los dos. Dios, no qué, qué, qué bonito. No, qué, dámela tú también, hombre, no te voy a decir que no. Os voy a decir que sin tirar muy fuerte, que me estampáis contra la pared, que tiréis hacia vosotros y yo aquí aguanto. Ahora vamos a soltar y vamos a relajar. Acabamos de representar lo que es una contracción muscular. Ajá. Actinamiosina, puentes de actinamiosina, fenomenal. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando estamos aquí, aunque dejemos de hacer fuerza, dejamos, nos olvidamos de soltar. Por el motivo que sea. O es la teoría e hipótesis con la que trabaja la punción seca. No que lo diga yo. Perfecto. El cuerpo es muy envidioso y tiende a generar zonas de tensión alrededor de la fibra muscular. Entonces. Una fibra muscular per se no se puede llegar a localizar, ni con microscopio electrónico, ni en una resonancia, ni en una ecografía. Pero un conjunto de bandas tensas, de fibras, forman una banda tensa. ¿Hoy qué nudo tienes? Que no tenemos nudos, que eso es otra mentira. Notamos zonas densas, en comparación con otra zona del cuerpo. Pero aquí viene otro dato muy interesante, que, bueno, la cuestión... Luego irá esto otra vez. Entonces nosotros con la aguja en esa zona densa apuntamos y luego en función de lo que estudiaron unas personas llamadas Traver y Simons que hicieron unos mapas de dolor, vieron que estadísticamente se daban una serie de puntos dolorosos y normalmente suelen coincidir siempre. Entonces, tú lo que haces ahí es punción, vas a buscar y sales. Y ahora, ¿cómo sabes dónde pinchar? Si te digo que los fisioterapeutas solo es fiable lo que palpamos un 20%, ¿cómo te quedas? Y aquí ya es cuando se me echa todo el gremio encima. Improvisación, prácticamente. A mí la gente que te dice te lo estoy notando con la mano es una mentira, como una casa. Como una... Lo puedes llegar a notar en un músculo más superficial, pero llegar a notar una densidad muscular diferente, una mala activación y una mala gestión de cargas de un músculo profundo, vosotros que estáis enormes, llegar a notar algo a nivel profundo, hostia, tengo que tener un dedo como un estilete y metértelo hasta el fondo. Mi padre tiene un fisio que llega un momento en el que mete el codo, porque con la mano no puede. Y mi pregunta es, ¿cómo valoramos nosotros? Nosotros valoramos por la sensibilidad de las manos, supuestamente, que nos lo dan los receptores de presión, los varorreceptores. Si yo te preto mucho, les estoy quitando toda la información a estos receptores. Es que pierde toda la coherencia. ¿Qué es lo que se está viendo últimamente? Que cuando tenemos zonas de mucha tensión muscular o de mala gestión muscular, lo de las manos lo que se crea es la siguiente situación. El músculo, al fin y al cabo, trabaja porque le llega una fibra nerviosa. Y lo último que se ha visto, o que creo que se ha visto, si no estoy bien actualizado y me respondan mis compañeros que puede ser, es que cuando generamos esa tensión, también estamos pillando la rama nerviosa. Es como si me das la mano y tenemos aquí un dedo. Hemos pillado este dedo, y el dedo es el que daba la información. ¿eh? Entonces, tú y yo no nos vamos a notar la tensión, pero el dedo sí. Y generamos una situación de hipoxia, de falta de oxígeno a nivel del nervio. Y eso es lo que nos duele. Es por donde van los tiros ahora, porque no se tiene ni puta idea. Entonces, la punción seca, técnica invasiva instrumental, que la estás metiendo en función de lo que te han dicho unos señores hace un tiempo que lo han visto en estudios y que han visto que son los puntos que más se repiten y que se correlacionan con las zonas con alta densidad muscular que tú notas y con la sintomatología del paciente por los dolores referidos y demás. No, la baraj no lo barajaría como la primera opción el pinchar, de que sea la vieja confiable, pero nunca viene más a lo mejor sacar la aguja a pasear. Y cuando se saca la aguja a pasear, en función qué zona pinchas, con ecógrafo. Porque estás metiendo una aguja en el cuerpo y tienes arterias, tienes venas y tienes nervios. Y en función que qué zona el cuerpo tienes pulmones. Y ojito que pinchas. Y hay mucho, hay mucho debate. Hay fisios que no quieren porque al final cabo es meterte dentro del cuerpo el paciente y no sabes lo que estás tocando. Otros que sí con ecógrafo y otros sí a lo loco. Yo, en funcio, yo lo admito yo en función de qué parte del cuerpo pincho sin ecógrafo. Otras con ecógrafo. Y hay otras que ni con ecógrafo me lo planteo. Porque lo veo una osadía y una locura. A lo mejor tal persona experimentada en eso te lo puede hacer. Pero que tiene unos resultados muy buenos, eso es innegable. Eso es innegable y eso es evidencia clínica. Y que hay unos cambios bestiales en poco tiempo es una locura. Y eso es innegable. Y que acortas el periodo de recuperación para poder tener una mejor gestión de carga es innegable. ¿Cuál es el put la putada? Que como todas las técnicas, tiene la R de copyright muy comprada, la tiene, es un um, monopolio que está muy cerrado y obviamente, pues eso no nos gusta. No nos gusta porque no nos gusta dar dinero a una, a una persona. Cuando vamos de... ¿Cómo se llaman? Los que van... No es hablar del tecnicismo, los que van por libre. Eh, a nivel de autónomo... Freelancers, sí. Eso, que freelancers. vas como freelancer por Instagram y tal. No puedes casarte con nadie. Entonces, yo creo que funciona. Opinión personal, a mí me gusta. Es una técnica que valoro en función de qué tipo de patologías. Creo que tiene muchas cosas positivas, pero también creo que tiene cosas negativas. Y que la valor. Y en deportistas no me no concibo tratar a un deportista muchas veces sin de punción. Literal. Dime la gestión de cargas está muy bien. La gestión de cargas está muy bien. La educación está muy bien. Pero en tu caso a ti, lo que tuvo una mayor incidencia de ayuda fue la punción. Y, y así es. ¿Qué es lo que haces y qué es lo que tocas? Para que cuando, por ejemplo, eso es lo que te digo, si lo clavas en la espalda se sienta en toda la pierna. Perfecto, un patrón de dolor referido. Tenemos que tener en cuenta que podemos pinchar diferentes estructuras. Yo, cuando os pincho, te sonará, ¿has tenido un dolor eléctrico? Sí. Eh, has tenido un dolor candente, has tenido un dolor mecánico. Si tú me dices que tienes un dolor eléctrico es que pasa cerca de un nervio o, que le he, o lo que lo peinado, Entonces eso lo saco, porque eso es irritar un nervio y eso no está bien. Si me dices que es un dolor más candente eh, y que has tenido sensación aguja, que es que te pongo la aguja y ya la has notado, hostia, me queda muy, este pinchado justo por encima de un vaso vascular o estoy cerca de un vaso vascular y saco y reoriento. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos? Si yo te doy la mano a ti y. ¡Jo, qué bonito! Esto es Titanic, ¿eh? Está eh, si el puesto. Si yo ahora mismo, él no está haciendo fuerza yo tampoco, pero aquí ya tenemos cierta tensión y viene una aguja. Cuando toque el dedo, vamos a soltar, ¿vale? Haz un poquitín de fuerza de ti, solo un poquitín. Eso es. Mira lo que va a pasar con él y conmigo, ¿eh? ¿Has visto? Esto es el espasmo que notamos. Uh -huh. Un espasmo muscular, que es la tensión acumulada en el tejido y cómo se suelta. Hipótesis que es con la que trabajamos a día de hoy. A lo mejor en 20 años resulta que no es por eso, pero vamos. Así te respondería. La sensación del dedo puede ser que te sin querer te pillara alguna rama de un componente del ciático que te fuera hasta el dedo o el dolor referido de un multifido lumbar. Depende en de función de las características del dolor. Yeah. Educación de cómo son los dolores. Me duele, cómo es el dolor. Me duele. <laughs> ¿Quieres espaguetis? ¿Cuántos espaguetis quieres? Sí. <laughs> pues lo mismo. Hay un episodio de Black Mirror en el que un doctor se aprende a notar la sensibilidad a qué es lo que siente el paciente y sí. a raíz de poder sentir ese tipo de dolor y saber qué clase de dolores y tal, sí. es capaz de aumentar mucho su, su número de, de curaciones. Porque el paciente dice, me duele, y él dice, ¿cómo? Pues no sé, pues lo toca, aprendía, sab sabía a identificar qué es lo que le pasaba Efectivamente. Y les curaba. No, me ha venido a la mente ahora No, no, sí, sí, pero al final cabo es eso, y el saber hablar y el reconocer, si tú un paciente no le dices como eso, que hay dolor eléctrico, que hay un dolor candente, que hay un dolor mecánico, que hay un dolor X, es decir, eh, me duele. Sí, claro. la pues, pues, me yo pues, muy, pues muy bien, pues yo tengo los ojos marrones, me has encantado. Vale, por cosas que has dicho ya se puede, porque no todos los fisioterapeutas trabajáis igual, que has dicho, pues unos se atreven, yo a medias, unos que sí sin problemas, otros solo con ecógrafo, otros que no se atreven a hacer tal cosa. Eh, haces o sea, tú ¿No es como en otras profesiones, como los médicos que tienen quizás una metodología muy pautada? En sí. tu caso, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo haces tú? Individualizando al máximo. Primero, cojo al, a la persona y eh, le veo a él o a ella, veo cómo es su contexto, veo cuál es su problema y cómo lo puedo abordar. Y en función de lo que me encuentre, le trato con unas herramientas o con otras. Y si debe mi compañero, puede ser que lo haga igual o puede ser que sea completamente diferente. Mientras el objetivo sea el mismo. Son mismos perros con diferentes collares. No hay un protocolo como tal, porque tampoco hay mucho estudio científico como tal. Entonces, el problema aquí entra, en, pues entran en muchas cosas. Eh, entran en qué te has formado. Si yo nada más acabar la carrera es de osteopatía, porque me han comido la cabeza con osteopatía, te voy a tratar con osteopatía y la osteopatía es la reina madre. Si yo te trato aquí en Zaragoza es muy común con OMT, terapia manual ortopédica, lo mismo. Si te has hecho RPG, educación postural global, con RPG. Y al fin y al cabo son terapias manuales que es lo mismo, que es el mismo perro con diferente collar. Eh, cada uno lo hará con su sesgo. Al fin y al cabo. Y ni uno es mejor y ni otro es peor, ¿eh? Lo importante es que el paciente salga adelante y que seas honesto con él. Pero sabiendo qué es lo que tienes que utilizar, por qué lo tienes que utilizar y para qué lo tienes que utilizar. Un sesgo. Efectivamente. Todos tenemos sesgos. Yo soy el primero que está sesgado y no voy a decir que no. Estoy sesgado por lo que me han enseñado en los másteres, porque lo he visto con mis pacientes, por lo que me ha pasado a mí. Y a lo mejor hablo con un compañero y me dice, hostia, ¿nos has valorado esta opción? Y ni te lo has planteado. Y resulta que es igual de válido más. ¿Notas que hay mucho ego en tu sector? Muchísimo. O, o depende mucho de la persona. En el, el gremio sanitario es el gremio, creo, que con mayor ego porque es, todo el mundo quiere ser Dios, todo el mundo quiere ser tu salvador. Hostia, esa persona corre porque yo le he hecho correr. Y es una pena. Y sobre todo con tema de redes sociales, yo soy el mejor porque soy el que más reproducciones tengo, yo soy el mejor porque soy el que más difusión tengo, lo que digo yo va a misa. Y lo que nos estamos olvidando, que como he dicho antes, que el que recuperas el cuerpo y nosotros ayudamos, punto y final. Y que a lo mejor yo a ti hoy te ayudo y en otra cosa que te pase en otra parte del cuerpo no te ayudo. Y ni en un lado he sido un héroe, ni en esta estoy siendo un villano. Sí. Y hay muchísimo ego, muchísimo. Ya hay un profesor que tuve en su momento, que lo que nos dijo y lo tengo grabado a, a fuego en la frente, que es que el momento que entres en consulta el ego se queda fuera. Eso lo hacemos también en el gimnasio. Sí, sí, sí. sí de... De lo mismo. Momento... le hago la percha? Efectivamente, porque sí, porque hay que ser. Lo primero, transparente, hay que ser honesto y hay que ser un buen profesional. Vale. Si cumples esos tres requisitos, suficiente. ¿Y notas cierta. que te miren por encima del hombro, cierta superioridad? de Por ejemplo, la medicina que digan. Pues, fisio, bueno. No, tampoco te puedo ayudar mucho. Está cambiando, pero somos las ovejas negras. Nos llevamos mal con el médico rehabilitador, con el traumatólogo. Nos llevamos mal también con el farmacólogo. Nos llevamos también mal con con los cafiz, nos llevamos mal esto es todo lo que dicen, no te llevas mal con nadie si tú quieres gilipollas vas a tener en todos los lados la cuestión es si quieres bailar con ellos o no quieres bailar con ellos pero sí que es verdad que los médicos tienden por, no voy a extrapolarlo a todos, pero tienden por mayoría a mirarte por encima del hombro y si un médico dice que hay que hacer A aunque se esté equivocando el paciente, y tú digas que hay que hacer B el paciente te va a decir que hacer A porque lo ha dicho un bata blanca y la bata blanca va a todos los lados y eso es una pena enorme. Porque esto es como si yo voy al banco a preguntarle por los neumáticos que tengo que llevar en el coche. Que no tiene nada que ver. Uh -huh. Nada. Y eso tiene que cambiar también. ¿También por qué? Porque la figura mayor siempre es la del médico. Y si en un hospital es un médico claro. para su trabajo. Pero yo al médico no le he visto sacar y poner sangre. Ahí ¿eh? la más importante es la enfermera o el enfermero. Tiene que cambiar mucho el concepto. Se tiene como que la piedra angular es el médico y el remas, los demás somos los bufones o los vasallos que tenemos que bailar con él y hacer lo que él dice. Y ni mucho menos. Todos comemos en la misma mesa y todos tenemos el mismo menú. Lo único que a mí me gusta una cosa y a ti otra. Punto, ya está. Tratáis distintos problemas. Efectivamente. Si yo quiero tratarme una lesión deportiva, pues iría a un fisio o un médico especializado en medicina deportiva. No voy a ir al médico de cabecera. E Efectivamente, eso es. Mm. O incluso en el mundo de la fisioterapia, si yo tengo una disfunción a nivel, o sea, un problema a nivel del suelo pélvico. No vengas a mí. No tengo ni puta idea. Vete con mis compañeras, con Eva, con Mapio, con Teresa. Que son las especialistas. Son no especialistas, las personas que están más formadas en esto. Como toda la vida. Yo estoy en el gimnasio y lo que quiero hacer es bulking. Quiero hipertrofiar, quiero ponerme enorme. Hostia, no voy a, no voy a ir a un readaptador de correr. <laughs> no voy a cumplir los objetivos. Yo creo que, que, pues claro. yo creo que ha quedado sí. bastante claro, bastante bien explicado. No creo que nos hayamos dejado nada en el tintero. Yo creo que van al final sacando preguntas como Sí, lo siempre, y tal. siempre pasa Además, el, siempre pasa que en cuanto apaguemos las cámaras Van a salir preguntas Sí, porque luego siempre nos quedamos aquí hablando un rato sí. Y vamos sacando más sí. temas Además, ¿qué hemos hecho antes? Cuando estábamos antes de cámaras Hay un dicho... momento en el que hemos sí. dicho Por favor, cállate vamos. ya, porque al final <laughs> Todas estas preguntas las estamos quemando No van a salir, etc. No, había chulas, había chulas, eh Pero bueno, yo creo Eso, que Para mí ha, este sido... Lo... ha sido un placer Yo he estado mientras hablaba Yo he estado así, movado, aprendiendo me pasaba a veces en la, en la carrera que había profesores en los que estaba yo así Y otras asignaturas con algunos profesores en los que estaba yo así Escuchando atentamente Habla más, si, habla más, Y, habla y, más, y por si, favor. Ar, si alguien me hablaba, porque tú eras mi compañero, de logo, me hablabas Yo decía, cállate, ¿qué quieres escuchar? Pues me ha pasado así, estar yo aprendiendo Cállate, que está hablando el Y, y seguramente si esta entrevista perdura y la ves dentro de 20 años Y haya cambiado la evidencia científica Dirás, hostia, qué animadas ha dicho este chaval pero era lo que en ese momento llevaba más la ciencia. Entonces, un poco como los juicios de Nuremberg que decían a los nazis, sí. yo hacía lo que hacía Hitler, pues yo hago lo que hace la, la ciencia. <laughs> bueno, pero al fin y al cabo existe el derecho al olvido. Y eso si es. has dicho alguna barbaridad que dentro de 10 años sea... Y que aprendemos equivocándonos, punto. Eso es. Que eso es, eso es importante. Eso es. Qué tal las personas. Yo de puta madre, la verdad. Eh, gracias a los dos por decirme venir y especialmente a ti porque bueno yo hoy he conocido a todo el componente de frecuencia, pero al que primero conocías a, a Tomás, a, primero fue paciente, lo considero ahora amigo y la verdad que súper contento de que os vaya tan increíblemente bien a los dos con este proyecto. Me flipa que algo haya empezado con una intención noble, un hobby transparente que no tenga intención de me volver a hacer por forrarme y que esté creciendo. Pues a, a lo loco, o sea, en, sí. en menos de medio año f, habéis pasado los 7000 y pico, 7.700 seguidores en Instagram, en sí. TikTok no lo sé porque no tengo. 4.800. Y... 4.600 y algo. Y en YouTube ya vais por 400 seguidores. Hostia, es una puta animalada. O sea, me parece que mmm, bien, canal joven, canal valiente, habláis de cosas chulas. La gente que venimos, yo creo que tampoco tenemos tapujos. Sabemos que lo decimos que, 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 que sa sabemos que lo que decimos creen conformidades, pero no por eso te vas a callar. Cada el que se ofenda sabrá dónde tiene la mierda en su jardín entonces okay. como todo en la vida que muy guay que sigáis así que os vaya puta madre y cuando estéis en un plato de televisión me volváis a invitar Hombre, no lo dudes cuando <laughs> estemos con Iker Jiménez <laughs> ¿Tenemos, tenemos que traer a un, a un médico para echar mierda contra los demás gremios eh, estaría muy guay estaría, estaría muy un guay un debate sí estaría guay, estaría o sea, guay. Un, debate a dos. un debate un debate hace poco Jordi Guallar hizo un especial 25 horas y puso a un economista de eh, eh, comunista ¿Sí? y un liberal, y lo que ves ahí es oro. Sí, no lo he visto. Oro. Mira que Jordi White well me flipa. Además, hoy lo tenía para ver que entrevistaba a un, a un reportero de guerra bastante tocho ¿Sí? y me lo he dejado para ver después eh, de cenar. Pero no lo he visto. Jordi Well me Pues mira, lo miraré lo, mirad, mira. lo Buah, chaval, invitadme a un médico y cuanto más mayor, mejor. Vamos a buscarlo. Buah. Médico... Estoy, estoy, oh, estoy escucha. Oh, sí, o escucha tienes... Vamos a lanzarlo. Vamos a lanzarlo así. Vamos a... Un médico un joven. Un médico Venga, joven va. que diga, este chaval ha dicho muchas burlas. Joven o mayor. Eh, más que sea joven o mayor, que tenga un pensamiento antiguo. Pero eso, ¿cómo lo sabe? La persona que tiene el pensamiento antiguo dice, Férdeme. el mío es el bueno. Vamos a, ver, vamos a hacerlo así. Venga, va. Médico conservador, un poquito ligeramente ligado al deporte. Por favor, si estás ahí, manifiestate, porque vas a discutir con este fisio. Y, y lo que venga después te sorprenderá. Luego nos suben a la velada. Voy a hacer un segundo llamamiento. Médico. Que eres el mejor en tu gremio y las demás profesiones son inferiores a ti porque para eso eres el médico tú. Te invitamos a venir aquí para pelearte con un fisio que no tiene ni idea de lo que está hablando. Efectivamente, eso es. Y teniendo en cuenta que, que hay gente súper profesional y que no se tiene que extrapolar a todo el mundo, pero por desgracia hay un, hay una gran, hay un gran porcentaje de profesionales así. No, a ver, tampoco se tiene que entender esto como un ataque a los médicos, eso sino es, eso es, eso los es. médicos son muy valiosos en eh, su campo. En su campo. Como un mecánico que arregla coches, un fontanero las, las cañerías. Y un fisioterapeuta, musculoesquelético nervi eh, y nervioso. Pues ya queda todo dicho. Pues nada, Campanita. un placer que nos tengáis aquí. En, seguramente veréis esta entrevista en dos capítulos lo sentimos que sentimos, que va a, va a ser un placer para ellos porque han agotado las existencias de café en casa pero bueno, eso, que ha sido un placer tenerte aquí, gracias chicos y a vosotros público, pues también eh, seguimos creciendo, seguimos dando las gracias día a día por teneros ahí, suscribirse y... campanita, estamos en todas partes tiktok, youtube, instagram y, y Vox estamos también, siempre lo pregunto spotify, spotify ¿Alguno más? Y... Estamos en todas partes. ¿Y en tu cama? En tu cama. <laughs> Eso lo dice siempre: estamos en todas partes. <laughs> Un saludo y hasta luego.